Hace unos, unos meses atrás estábamos reunidos con los muchachos del equipo acá en Buenos Aires y entonces yo había venido de una, creo que de un viaje, no me acuerdo dónde, pero no me acuerdo de qué, pero era de un sitio, había venido de alguna ciudad. Entonces yo les contaba a los muchachos lo difícil que se hace servir al Señor a veces cuando no tenés finanzas, cuando no hay mucho apoyo pastoral. Cuando uno recibe, bueno, ahora yo ya estoy ya más cerca de la barrera del sonido, pero cuando yo empecé era más jovencito, tenía 21 años. Entonces empezamos a hablar como abriendo el corazón. Y entonces Enrique, que cantó recién, me dice qué lindo algún día hacer un seminario, una charla y abrir el corazón, porque esto que nos estás contando nos bendice más que a veces cuando estás predicando formalmente. Entonces le digo, no, pero vos sabés que estas cosas que yo les digo a ustedes en intimidad no son para andar contando por ahí. Y me dijo, no, uno tendría que contarla y salir de esa hipocresía de que todo está bien. Hay que contar lo bueno, lo malo, porque ustedes saben que en el reino hay gente buena y también de la otra, siempre hay. Entonces me dice, sería bueno que cuentes y las luchas y todas estas cosas que hacen a la intimidad de un ministerio o de los que intentamos servir a Dios con mucha providencia de Dios. Entonces le dije que era una locura hacerlo. Y después lo empecé a considerar seriamente. Dije, sí, sería bueno hacerlo. Entonces yo le llamaría a este seminario, a esta jornada, a calzón quitado. Pero iba a quedar feo, ¿me entendés? Porque vos llegás y ¿dónde estuve? A calzón quitado con Dante. ¿Me entendés? No tiene glamour, ¿me entendés? No queda bien. Entonces decidimos ponerle héroe por otra razón. Primero, esto les cuento a modo de introducción. Y ya vamos rápido a lo que quiero transmitirle. Me llega un libro de predicadores americanos, ¿cierto? Donde estaba entre ellos Billy Graham, Benny Hinn, Oral Roberts, no sé, un montón de predicadores muy conocidos. Algunos más conocidos acá en Sudamérica, otros no tanto, pero conocidos al fin, por lo menos en los Estados Unidos de América. Entonces el libro contaba la historia de estos héroes de la fe contemporáneos y al leer el libro noté un común denominador, que solo lo notamos si uno lee finito el libro, si uno lo lee entre líneas. Y lo que noté entre todos los predicadores de Estados Unidos es que todos al comenzar, por ejemplo, para que noten la gran diferencia que tenemos con América Latina, por ejemplo, cuando comenzaron todos tuvieron lo que ellos llaman un partner, un socio capitalista. Por ejemplo, un predicador, que no voy a decir quién, dijo yo quiero ser pastor y evangelista. Fenómeno, había como tres empresarios que se juntaron para decirle, te damos $1,000,000, vos dedícate a predicar, no te preocupes más por lo financiero, nosotros te respaldamos en todo lo económico. Le pusieron la iglesia, le construyeron, porque él sintió de Dios de ser un pastor. Otro muy conocido dijo, yo siento de hacer cruzadas. Hubo otro socio capitalista, empresario de la iglesia, que le dijo, te voy a dar $500,000, este más humilde, para que comiences a servir al Señor. Todos tienen ese común denominador. Yo después, hablando con algunos amigos gringos, descubrí por qué. Es que el americano está acostumbrado a pagar visiones. Los latinos pagamos gastos. Por ejemplo, ¿cómo se levanta una ofrenda en cualquiera de nuestras iglesias? Hermano, ¿cuánto están contentos con la silla que tenemos? Bueno, hay que pagarla. ¿Cuánto lo creen? ¿O no? ¿No es así? Entonces, espere. Entonces los latinos... No, si van a aplaudir no podemos avanzar. Esperen. Entonces los latinos lo que hacemos es pagar gastos, siempre. Entonces a partir del gasto. Y a la gente le molesta, nos molesta, porque a veces algunos... Aunque los gastos hay que pagarlos. Esto es una gran verdad. Pero las personas dicen, yo ya pago luz en mi casa, tengo que ir a la iglesia y me hacen socio también de la luz de la iglesia. Es decir, si hay superávit no me dan lo que sobra, entonces ¿por qué me tengo que hacer cargo del rojo o de los gastos? Entonces los latinos acostumbramos a siempre hablar de gastos. Donde yo voy, y sabés qué feo a veces ir a un país y hay una cruzada, un evento, y el pastor anfitrión que me invitó dice, hermano, ¿cuánto creen que podemos, si hacemos un esfuerzo, pagar el pasaje al hermano Dante, amén? Y la comida, ¿cuánto lo creen que le podemos pagar la comida? ¿Vos estás? Bueno, no sabía qué era poner. En cambio, fíjate la hermosura que tiene, el carisma que tiene un gringo, por ejemplo, para pedir dinero. ¿Cómo pide un americano dinero? Hermanos, con tu dinero, nosotros sacaremos a los drogadictos de las drogas, sacaremos a los prostitutas de las calles, con tu dinero haremos un impacto nacional. Entonces, el americano promedio dice, epa, yo nunca hice eso con mi dinero. Con mi dinero solo pago luz, gas, pero nunca jamás con mi dinero salvé almas. Entonces saca el dinero y dice, yo pago la visión. Es decir, el dinero a lo mejor va para lo mismo, para pagar la luz, pero está pedido de otra manera por los americanos, ¿verdad? Entonces, cuando yo leí el libro este y descubrí que todos los que comenzaron a servir al Señor, en Estados Unidos, por ejemplo, lo hicieron con socios capitalistas, con empresarios, dije, indudablemente,
los que estamos en esta parte de América Latina somos nada más y nada menos que héroes, no somos otra cosa. A menos que haya alguien acá presente que diga, no, a mí también me dieron $1,000,000 para empezar. Bueno, cortamos el seminario acá, nos sacamos todas fotos con vos y firmamos la Biblia todos. Pero si no, bienvenidos al seminario de héroes. Y para completar la introducción, y ya pasamos al módulo número uno, hay una película muy, muy, muy famosa con este actor que después de La Pasión ya no suena tan ungido como Marcos Witt, que es Mel Gibson. Viste que hasta Arma Mortal te parece ungido ahora, ¿no? Mel Gibson interpreta una película titulada Fuimos Soldados, que está en cualquier blockbuster o cualquier negocio de video. Fuimos Soldados está interpretada por este actor y narra la historia real del coronel Hal Moore, y que está a cargo de un pelotón que es el 7º Escuadrón de Caballería, representando al Escuadrón de Caballería del general Custer americano. Pero esto es en el contexto de la Guerra de Vietnam. La historia ocurrió, verídica. Entonces tienen que ir a descender, a hacer una especie de cabeza de playa, descender a un lugar, a un territorio hostil. Lo tienen que hacer con un grupo de muchachos que la mayoría son novatos, nunca fueron a la guerra, mucho menos batallaron. Pero este coronel se las tiene que ingeniar para darle ánimo y valentía, imprimirle valentía a un grupo de gente que nunca peleó. Entonces, igual, aunque hayas peleado, yo no creo que nadie vaya con valentía a pelear sabiendo que la muerte es una opción. Pero él se para frente a un hangar, y ustedes lo van a ver esto en la película, se las recomiendo la película. Aparte que tiene algo de violencia, como toda película de guerra, pero tiene un buen mensaje. Entonces, ya va, más basado en una historia real. El general Hal Moore, interpretado por Mel Gibson, se para ante este escuadrón improvisado que va a salir a cabeza de playa o una batalla en Vietnam, y les da un discurso que hasta el día de hoy lo recuerdan los americanos como el mejor discurso que jamás haya dado un general en la historia del cosmos del universo. De hecho, en Washington hay una placa con las palabras de este coronel. Él les dijo, esta no será una batalla fácil, acaso ninguna la sea, pero solo puedo prometerle dos cosas. La primera, que seré el primero en avanzar y el último en retirarme del campo de batalla. Y la segunda, le doy mi palabra de honor, que todos, vivos o muertos, regresarán a casa. Hermoso que te prometan eso. Ahora, pero fíjate porque es uno de los, dicen, de los discursos más afamados de este coronel. Primero porque les dijo, yo voy a ser el primero en poner un pie en el territorio enemigo y el último en retirarlo. Y si ustedes siguen la película, van a ver que cuando la película está por culminar, después que él se fija de que no quedó ninguno de sus soldados, es el último que retira un pie, tipo Doctor de la Rúa. Es el último que se va. Entonces, él les da la palabra. Y eso alienta a los soldados. Porque vos fíjate lo que sería para un soldado que un coronel te diga, vamos a la batalla, tranquilo, yo lo sigo por internet de casa. Es como que no te da tranquilidad. ¿Qué es lo que hace que un pastor sea un buen líder? Que va al frente, que va adelante. Porque no hay peor cosa que alguien te hable de un sermón de escritorio, de algo que no vivió. Entonces, cuando alguien te habla de lo que vivió, es como que tiene más autoridad para decírtelo. Cuando obviamente alguien te manda a evangelizar y él es el primero en evangelizar, eso da autoridad, respeto. El respeto se merece, el respeto nos impone. Entonces este general lo que hace es lograr que ellos lo respeten porque dice, yo voy a estar primero. Y si hay que morir, yo también voy a morir. Y yo voy a ser el último en retirarme. La segunda palabra le dice, todos, vivos o muertos, regresarán a casa. Y vos decís, ¿qué eso te puede alentar? Y sí, fíjate lo que pasó con la guerra de Malvinas cuando los muchachos nuestros quedaron allá en las Islas del Sur y hoy los que les sobreviven ni siquiera tienen una tumba para recordar a sus seres queridos, porque los muchachos quedaron en las islas del Atlántico Sur, por la razón de que alguien quiso jugar a la guerra y dijo, si quiere venir que venga, le ofreceremos batalla. Y obviamente llevó a los muchachos a una guerra injusta, como todas las guerras lo son, y los muchachos quedaron allá y hoy nadie tiene ni siquiera un cuerpo para recordarlos, aunque nada más sea el cajón del alma, pero no lo tienen. Entonces no hay mejor cosa que te digan todos, vivos o muertos, los muertos tendrán un sepelio digno, como se merece un soldado. Y los vivos obviamente van a festejar más que los muertos, pero todos van a regresar a casa. Así que descubrí a través de la película una historia similar en la Biblia, muchos años antes, de otro coronel, otro ejército, pero esta vez es el rey David, en el monte Hebrón. Esta vez no habla el coronel, sino presuntamente uno de sus soldados o generales. Le dice, David, tú eres hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. Tú eres el que nos sacas a la guerra y nos vuelves a traer. Reconocen lo mismo que el coronel les dijo. Tú eres el que sales primero a la guerra, porque los reyes antiguamente no eran como los reyes de ahora que salen en la foto de la revista Caras. Antes tenían que salir a pelear la batalla. Tú eres el que sales a la guerra primero y nos regresas de nuevo a casa. Reconocen que él es el que está delante, en la brecha, y es el último en volver. Además, Jehová te ha puesto por príncipe sobre Israel.
si reconocen similarmente lo que este coronel. En primer lugar, que él peleaba las batallas, y en segundo, que este rey se ocupaba de traerlos a todos, vivos o muertos, a casa. Salvando las distancias obvias, les prometo en esta jornada, damas y caballeros, que de todo lo que voy a hablar, aunque no sea mucho, porque obviamente la edad no me da para sumar la experiencia de algunos pastores que están aquí presentes, pero de todo lo que hable, les prometo que todos puse un pie alguna vez y no voy a hablar de nada que no haya vivido. Y lo segundo es que todos, cuando termine esta jornada, vivos o muertos, volverán con una visión a casa. Esa es la introducción que quería darles. Inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor. Padre, gracias por esta mañana, por el increíble espíritu que hay, por esta expectativa, porque creo que tú nos has reunido y has arreglado una cita de hace mucho tiempo para hablarnos puntualmente esta mañana. Te ruego que pueda transmitir lo que considero has puesto en mi corazón para este tu pueblo, y considero, Dios, que tú por este día me has dado la providencia y la fortuna increíble, divina, de prestarme los oídos de estos tus obreros de primera línea. Te ruego que esté a la altura de las circunstancias y transmita lo que considero has puesto en mi corazón para este día, sin omitir ni agregar a lo que sé que es tu revelación. En tu bendito nombre decimos, amén. Y una última cosa, y ya pasamos de lleno a Generación de Víboras parte 1. No, tranquilo, no. Pero una última cosa. Cuando termina la charla esta que tuvimos en la oficina hace unos años, 2 años atrás creo que era, yo dije hace unos meses, pero era casi 1 año y medio, casi 2 años atrás, que tuvimos esta charla donde nació de hacer héroes, ¿no?, en todo el país. Cuando terminamos esa charla, yo le dije al Señor que no me iba a meter a dar una charla, un seminario, si no tenía algo muy puntual de parte de Dios. Porque ustedes que vengan, que hagan el enorme esfuerzo de venir hasta acá, inviertan su tiempo, su dinero, etcétera, 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 para que yo les diga algo que ustedes simplemente escucharon alguna vez, no tenía sentido. Entonces yo le dije al Señor que no quería decir algo, sino tener algo para decir. Entonces fue una búsqueda de mucho tiempo, de buscar al Señor en su presencia, y Dios nos dio una palabra muy puntual, que es medio controversial, yo sé que es controversial. De hecho, les cuento algunos testimonios lindos de los que tuvimos. Algunos se pararon, se fueron. No, no ahora, porque eso ocurre siempre a la tarde, los enojo. No porque yo los exhorto, mucho menos. Imagina que yo los traiga acá para exhortarlos o los haya convocado para eso. No. Sino porque es como medio peliagudo el tema y van a ver por qué. Pero es imposible llegar a ese módulo, que es el tercero, sin pasar por los otros 2 escaloncitos. Y no porque insulte vuestra inteligencia, sino porque si no puede haber personas, como me pasó hace poco en Bahía Blanca, que alguien que no estuvo a la mañana escuchó lo de la primera tarde y dijo, no, pero te olvidaste de mencionar lo otro, la oración. Es decir, es imposible ahora comprenderlo sin ver todo el contexto, pero sí creo que uno tiene que pasar por varios escalones que vamos a pasar para llegar a eso que es lo que creo que Dios nos reveló para transmitirles. Pueden creerlo, pueden no, pero sé que proviene de parte del corazón de Dios. Lo he compartido con muchos queridos hombres de Dios en nuestro país. Todos coinciden que sí, que es un mensaje de parte del Señor, y voy a transmitírselo si el Señor me da la gracia para hacerlo. Pero debemos pasar por estos escaloncitos. Presten atención, por favor. Más como nunca antes prestaron atención a otro predicador en la faz de la tierra. Escuchen. Oh, no sé si tenés la atención de la gente, ¿eh? Hay un profeta, ahí empezamos en el módulo 1, que se llama Héroes de Integridad. Hay un profeta que una cosa más. Los muchachos, los de mi equipo, dicen, ¿por qué habla? ¿Por qué no empieza, Señor? Pero ya termino, mirá. Este es un librito que repartíamos, la repartimos en todas las provincias. Ustedes decían, ¿por qué no lo repartimos acá? Y es que cambió tanto como empecé, que la gente hace ahora. La última provincia dice, no dijo nada lo que está acá. Entonces, como cambió tanto, entonces dijimos, ya es una vergüenza repartir ese librito porque Dios nos fue cambiando todo. Entonces, pero para no sentirnos mal, porque algunos piensan, ¿por qué cobró 5 pesos? De hecho, vamos a hacer una cruzada en River el año que viene, va a ser gratuita como hicimos lo de Vélez, no levantamos ofrenda, nada. Pero le devolvimos el costo de inscripción en la revista, que por lo menos sale 4,90, 10 centavos, bueno, le debemos 10 centavos. Pero por lo menos le regalamos algo para que vean que no era el interés nuestro sacar plata, mucho menos de ustedes. Pero les voy a explicar que todo lo que tiene un costo se valora. Y no queríamos que esto sea como una cruzada donde, pasé, vi, y entré. ¿Cómo estaba el cueste? Fui al seminario, no quiero que sea así. Sino que sea la gente que por lo menos haga un esfuerzo simbólico y costoso al fin, pero que estén los que Dios quería que estén. Muy bien. Hay un profeta, no de esos profetas que dicen, Dios me dice que vas a adelgazar pronto, hija mía, no, eso que te va a dejar feliz siempre, ¿me entendés? Eso es de Dios siempre.
sino alguien que realmente tiene algo para decir. Uno de los últimos profetas, mi humilde criterio, que nos van quedando, y para aquellos que son más pichones, que no tienen la edad que yo tengo, pero son de la nueva generación bien flamante, que creen que no hay vida aparte de Marcos Witt, porque vos le decís, nombrame tres siervos de Dios, Marcos Witt, Marco Barriento o Danilo Montero, tres más, Danilo Montero, Marcos Witt, no, está trabado ahí, no lo saca el tipo. Si estás trabado ahí, no lo saca, no hay más nadie él, pae. Después Moisés, Marcos Witt, y después no hay más nadie. Entonces, para los que creen que no hay vida, yo les cuento, los que somos más veteranos, conocemos otros hombres de Dios tan ungidos como esta gente, ¿no es cierto? Como los que nos han invertido su vida en la adoración. Entonces hay un profeta que nos va quedando, que es escritor de un libro titulado La Cruz y el Puñal, La Visión, David Wilkerson, que hace poco estuvo en Buenos Aires. Les cuento algo de Chimerio Santo. Hubiese querido que esté Omar Cabrera Jr., porque él fue el que ofició de traductor y sabe más de este Chimerio Santo que yo. Yo me enteré de oídas. Un hombre que durante 77, 78 años nunca subió un avión. Nunca. Y se tejieron las más diversas hipótesis, a saber. Algunos decían que no subía un avión porque tenía un mensaje muy puntual para el sitio donde estaba, local, en Broadway, en Nueva York. Y como Dios lo llamó ahí, ¿para qué va a viajar a otro lado? Y cientos de invitaciones le llovieron por día, pero él no se movía. Decía, hasta que Dios no me diga no, y ahí estaba. Otros decían que tenía fobia a los aviones, que no tenía miedo a volar. Te dirán, ¿cómo un hombre de Dios puede tener fobia a los aviones? ¿Qué? Yo me considero un hombre de Dios, tengo fobia a la suegra y eso no me hace menos espiritual. Nada, yo amo mucho a mi suegra que anda por ahí también. Después se las voy a presentar. Si fueran buenas, Dios tendría una, pero en fin. Y aparte mi suegra es re famosa, vos sabés a dónde va, le dice, ¡usted la suegra de Dante! Y la miran así. Pero yo hablo bien, o sea, si me llevara mal no hablaría de ella, obviamente, la ignoraría. Como la voy a ignorar el resto del día. Muy bien, no. Y así puedo seguir con los chistes fácil todo el día. Entonces este hombre de Dios decía, bueno, ¿tiene fobia a volar? No, no tenía fobia a volar. Se sube a un avión con tres mensajes puntuales. Uno para Londres, otro para Argentina y otro para Chile. De hecho, a Londres, les cuento más o menos el background. Esto no es ningún secreto porque él lo contó a los pastores cuando estuvo hace poco acá en Costa Salguero. Él decía que cuando llega a Londres, se para y les dice, mire, tengo algo de Dios para decirle. Muchos de ustedes ya renunciaron en su corazón. Ustedes líderes de alabanza, ministros de música, presidente de jóvenes, siguen, porque bueno, porque ya están involucrados en una célula, una barca espiga, como se llame, pero no tienen la pasión que tenían en un inicio. Han renunciado en su corazón, pero siguen por inercia. Si no se arrepienten, en los próximos 10 minutos Dios usará a otros en su lugar. Punto. Ese mensaje cortito, así directo, incisivo, puntual, sin vueltas, al grano, es lo que predicó en Inglaterra. Entonces los británicos buscaban entre las cortinas, porque le decía, y no pase acá al frente, busque un lugar entre los cortinados, había cortinados presuntamente toda la vuelta, dijo, busque un lugar, hágase un bollito ahí y pida perdón a Dios. Y un sollozo general. Los americanos, y esto doy fe porque tengo algunos amigos y creo que todos hemos visto predicadores americanos, misioneros acá en Argentina, y unos predicadores excelentes. Pero los americanos me cuentan que ellos, cuando estudian misionología, que van a ir a un país, por ejemplo, latino, o un país que no es el suyo, obviamente, aprenden una materia que se llama culturización. Entonces, vos nunca vas a ver un misionero gringo quejándose del país o de la comida del país donde está misionando. Jamás. En cambio, los argentinos sí somos de quejarnos, le cuento a los mexicanos. Los argentinos creemos que está Argentina y después el resto del mundo, que no tenemos enemigos, tenemos admiradores. Entonces yo he visto argentinos, por ejemplo, en otros países del mundo, ir a la India y reírse de la ropa de los nativos, por ejemplo. ¿Viste que en la India, por ejemplo, andan los varones con las túnicas? Y yo vi unos cuantos argentinos, con pollerito. Esa es una argentina, ¿viste? No entiende la cultura y de lo que no entiende se ríe y se burla. Entonces, o ir a Estados Unidos, pedir un churrasco y te traen esa carne americana. ¿Qué sabrán esto? Lo que una vaca, Dios mío. Es el argentino, el porteñazo. En cambio, el gringo no. Yo he escuchado gringo pararse ante la gente y decir, ah, qué lindo aquí Bolivia, y se me hace correr tanto a Hollywood. Qué lindo, sube aquí en Buenos Aires y están parecidos, vos no le crees. Ahora, no lo hacen por mentiroso, lo hacen porque ellos prueban la comida típica. Deme mate. ¿Cuánto vimos al gringo decir, tomé mate, que si no le explica rápido se pegan el zampazo, así andan escupiendo yerba una semana? Una semana escupiendo yerba hasta que entendió que era por el, ¿no?
que también no creen que está frío, hace, y vos ves que se quema hasta los intestinos, quedan con los ojitos así. Ah, tomen mate, ah. Pero igual van a decir que es rico. Aunque a la mujer en privado le va a decir, ah, todo del mismo pitilio, qué asco. Pero, que si te pone a pensar, es un asco, ¿no es cierto? Tomamos unos mates, che. Y todo. Le cae la agua acá arriba del mate. Es nuestra costumbre argentina. Toma mate. Después le vamos a convidar a uno, vamos a tomar todos, uno. Wilkerson, la excepción a la regla. Vale, esto, usted dice, ¿y esto por qué esto está contando? Porque ahora voy a... tiene una razón, pero quiero darles un perfil de por qué me impactó. Porque él no vino a quedar bien. Yo pensé que cuando venía acá a la Argentina iba a hacer lo mismo. Y no es por falta de cortesía, ni mucho menos. Pero él se paró y dijo, tengo un mensaje de parte de Dios. Y dio el mensaje. Así como lo dio en Londres, lo dio para los argentinos. Y a mí me sorprendió. Yo estaba diciendo, y el pitilio y el nada, al punto. Fíjate que es un hombre que tiene algo para decir. De hecho, tenía que ir a Chile. Y no fue. Porque orando aquí en Buenos Aires, Dios le dijo, no vas a ir, aunque estaba todo organizado, porque yo tengo controversia con alguno de los que están organizando la reunión. Y no fue. Decía, hay que tener, está muy seguro de Dios, que Dios te hable para hacer una cosa así. Como que ustedes están todos acá esperando y dice, bueno, Dante no va a venir, porque Dios le dijo que duerme, hijo mío, descansa hasta tarde hoy. ¿Qué? ¿No me lo puede decir el Señor? Y ustedes tienen que ir todo porque el Señor me dijo, duerme, hijo mío. Es así. Es decir, hay que tener, pero fuera de toda broma, hay que saber que Dios te habló realmente para pararte y decir una cosa así. Entonces, cuando él vino a la Argentina, todos queríamos saber qué Dios le había dicho. Pero la pregunta que él lanzó entre líneas, algunos se dio cuenta, otros no. Pero yo que escuché personalmente dos de los mensajes, después me llevé todas las cintas. Él dijo, líderes de Argentina, ¿qué les dijo el Señor esta última semana con respecto a su país? ¿Qué les dijo? Fíjate la pregunta. ¿Qué les dijo el Señor esta última semana con respecto a la Argentina? La gran mayoría no supimos qué responder. Él dijo, miren, un 40 días antes del atentado a las Torres Gemelas, del atentado del 11 de septiembre, en nuestra iglesia el Espíritu Santo descendió en medio de un servicio y dijo, viene un juicio sobre esta ciudad en tantos días. Entonces suspendimos los servicios y toda la gente se puso a orar. Se puso a... Perdonen los que ya estuvieron con Wilkerson, que vine acá para escuchar lo mismo, pero estoy contando a los que no estuvieron a modo de introducción. Entonces, 40 días antes del atentado, el 11 de septiembre, toda la iglesia empezó a orar y a clamar al Señor. Señor, no sabían qué atentado iba a venir, si iba a venir un atentado, si iba a ser un quiebre en la bolsa de Wall Street. No sabían, pero venía un juicio sobre la ciudad. Entonces, dejaron de cantar, dejaron de alabar y todo el mundo gimiendo y gimiendo y llorando y llorando y llorando. Señor, detén el juicio o que sea el menor posible, etcétera, etcétera. No sabían qué. Imaginen, dice Wilkerson, si yo hubiese salido a contar a la prensa, viene un juicio sobre la ciudad, después de ocurrir lo que ocurrió, hubiese empezado que tenía conexiones con Al Qaeda. Entonces no dijo nada, porque las cosas de Dios tampoco son creíbles, solamente aquel que la escuchó. Toda la gente empezó a orar. ¿Resultado? El día, el 11 de septiembre, el martes 11 de septiembre, 30 y tantas personas que se congregaban en la iglesia de Wilkerson y trabajaban en las torres, ese día no fueron a trabajar. Porque se atascaron en el tránsito, porque se quedaron dormidos, porque tuvieron intranquilidad de ir. Gente que nunca faltó al trabajo, salvaron la vida las 30 y pico de personas que trabajaban en las torres y se congregaban en la iglesia. Pregunta este profeta contemporáneo. ¿Somos más santos nosotros que muchos creyentes que me constan murieron en las torres? No, pero sabíamos lo que Dios iba a hacer con la ciudad antes que los inconversos. Porque Dios nunca hace algo sin contárselo primero a los suyos. Es una de las cosas que más me impactó. La otra cosa que más me impactó es escuchar a su hijo decir, ¿cuántos de ustedes hace que no les sucede que van por la calle y los endemoniados empiezan a manifestar? Él dice que el papá va caminando así por las calles de Nueva York y por ahí hay un cirujano, alguien así, y cuando lo ve hace, ¡ah! Sale corriendo a la otra vereda porque los demonios lo reconocen porque esta mañana este hombre estuvo con Dios. Es una de las cosas que más me empezó a impactar. Entonces cuando yo hice un perfil más o menos del hombre que estaba hablando, en primer lugar saqué esa conclusión que les dije hoy. Es uno de los últimos profetas que nos van quedando, por lo menos con esa unción. Y en segundo lugar, me llamó la atención la pregunta, ¿qué les dijo el Señor esta última semana con respecto a la Argentina? ¿Cómo vamos a responder qué nos dijo el Señor esta última semana con respecto a nuestro país? Si a diario cuando uno va, por ejemplo, que a nosotros que hemos recorrido, y hablo con criterio porque lo hemos visto, 25 provincias, todas las 24 provincias hasta el momento, nos damos cuenta que la gran mayoría no sabe ni siquiera con quién se va a casar. Si la mayoría no sabe si Dios lo va a usar o no lo va a usar,
si la unción se le fue o no se le fue, si se va a quedar en esta iglesia o se va a mandar a mudar porque acá no lo apoyan, si la gran mayoría no sabe si acaso Dios tenía algo para con él, pero Dios se lo arrancó y se lo dio a otro porque él estuvo en pecado, si la mayoría me hace preguntas tales como, hermano, yo caí en pecado una vez y después me arrepentí, ¿usted cree que perdí lo que tenía? Si la mayoría no sabe qué hacer con su propia vida, ¿cómo vamos a saber responder, digo, todos, como iglesia madura, lo que Dios va a hacer con una nación? Esdras era un hombre que tenía, como decía Wilkerson, un estilo, un hombre con otro estilo, tenía una historia con Dios. Era un laico, pero sabía lo que había en el corazón de Dios y en el corazón de la gente. Jeremías sabía lo que había en el corazón de Dios, por consecuencia se paraba ante Israel y decía, Dios se ha promovido en contra de ustedes, me ha dicho tal y tal cosa. Daniel ve una visión, mientras que los que están con él no pueden verlo, a modo de ejemplo. Entonces, si estos hombres tenían una historia con Dios, y eran hombres y personas con otro estilo, y caminaban y tenían esa unción increíble, ¿qué los hacía diferente a nosotros? ¿Por qué hay tantos llamados y tan pocos escogidos? O dejen que se los diga mejor, ¿por qué hay tantos ofrecidos y tan poca gente que Dios usa? ¿No será porque nadie nos dijo que esto se logra con esfuerzo? Porque esto no es cuestión de decir, Señor, yo quiero que me unja, y a modo de dedocracia, Dios no elige, sino que uno tiene que esforzarse y tener una vida de comunión con Dios tal que uno esté en el centro de la voluntad, a tal punto que uno sepa hasta qué Dios va a hacer con nuestro propio país en cuestión de semanas. A muchos, y me incluyo, nos sorprendió, por ejemplo, que un día, ahora no en tono de broma, que el doctor de la Rúa un día se fuera del país. Nosotros estábamos haciendo, me acuerdo, una obra de teatro evangelística en el Teatro Astros, y de pronto pasaba la gente con los cacerolazos, incendiaban el negocio de comida rápida de la esquina. Nos dimos cuenta, estábamos en un caos. Yo, entre otras cosas, nunca me di cuenta. Había gente que dice, sí, Dios nos había mostrado que eso venía. Yo vivía en una nube, en un termo. Y cuando eso ocurrió, me sorprendí, se vino abajo el país. Hubo gente que entró en caos, dijo, ¿dónde? El Señor se fue de Argentina, porque viste que Dios está en todos lados, pero atendía en Buenos Aires, hasta el gobierno de la Rúa. Ahora no sé dónde atiende, ¿no? Entonces muchos creyentes dicen, no, se nos fue la unción, y empezaron a desesperarse. ¿Por qué? Porque a lo mejor no sabíamos qué era lo que Dios tenía. Me sorprendió ver el caso Bloomberg, por ejemplo. Le cuento a los hermanos de México, un hombre al que le mataron el hijo en un secuestro, y este hombre salió a la calle a pedir justicia, y por alguna razón la gente lo empezó a seguir como referente y reunió 100.000, 500.000, 600.000 personas como si fuera un político, un pastor o lo que sea, reclamando justicia loable. Pero de alguna manera él se levanta en contra del secuestro y es un hombre que habla en las Naciones Unidas, lo invitan a dar conferencias por el mundo y me sorprendió la ascendencia que tuvo. Claro que pagó un precio muy alto. Yo no quisiera que me maten un hijo para juntar 500.000 personas, ¿verdad? Pero digo, me sorprendió que eso ocurriera y hubiese querido saberlo antes. Me sorprendió no saber bien durante un tiempo. Después lo descubrí, o el Señor me lo reveló, pero durante un tiempo no sabía qué lectura espiritual darle a eso. Lo que más me impactó es, ¿qué te dijo el Señor esta última semana con respecto a la Argentina? ¿Saben por qué muchos, durante lapso de nuestra vida, no sabemos qué es lo que Dios nos dijo? Porque esta es la generación que casi no ora. Es la generación de la menos oración posible. Esto no es una crítica a ustedes. En todo caso, déjenme que le diga que es una autocrítica. Mi primer pastor, he tenido 3 o 4 en la vida, pero el primero era un pastor alemán. Nacido en Alemania y aparte es pastor alemán. Con todo lo que eso significa, un pastor alemán. Después le explicamos, pastor, al que no entendió le explicamos después lo que sigue. Pastor alemán. Este pastor alemán, lo puedo hasta nombrar porque voy a hablar bien de él, don Carlos Blenich, que ha partido con el Señor. Este pastor tenía la particularidad, como acá en Argentina hay dos tipos de nacionalidades que les cuesta agarrar el idioma, los italianos y los alemanes, por más que estén 50 años acá. Vos ves un italiano y está hace 60 años en el país y dice que quiere la rúcula, para que lleve la ica, cómprelo la rúcula. ¿Cómo te habla el verdulero del Tano? Compre la rúcula, lo ha dicho esto, lo más rico, para la hija, te ayuda a casarle fondo. Te dice, ¿de cuándo vino de Roma? Hace 63 años, es desgraciado, habla bien, por lo menos. Es que es un idioma complicado para hablar castellano, es fácil hablar en italiano para hablar en castellano. El alemán es el otro de los casos, se lo digo porque mi papá es descendiente de alemán, mi abuela es alemana, y mi papá y la gente que conocí como alemán es un lenguaje muy duro. El alemán, aparte, no es un idioma dulce como el francés, es un idioma que hay que escupirlo para hablarlo. ¡Sprachen Sie Deutsch! Termina medio escupido así, ¿qué pasó? Habló papá, dice. ¿No? Entonces, este pastor que yo tuve en mi adolescencia, en mi infancia, y esto lo quiero contar como abriendo el corazón, por eso le dije, son cosas que saben los muchachos de mi equipo que nunca conté. Este pastor
Había bajado del barco hace 20 años, pero parecía que ayer había nacido, había salido de Stuttgart, ayer había venido de Alemania. No era un hombre bruto, ni mucho menos hombre letrado de estudio, doctor en divinidades. Mirá que para ser un doctor en divinidad tenés que estudiar bastante y prepararte y saber. Pero este tenía la particularidad de que él tenía la barrera idiomática. Entonces eso le impedía ser gentil para decir cosas. Entonces él no podía decir, por favor, al cameraman principal, ¿podrías ponchar en un plano corto americano? Él decía, ¡enfoque! Entonces el cameraman, si no lo comprendía, decía, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a este tipo? Lo que pasa es que él, es como cuando nosotros creemos que sabemos inglés y sabes cómo te escucha el americano, ¡deme un churrasco! Y vos te sentís Brad Pitt hablando, pero el otro te ve como un idiota. Entonces, así hablaba este, le salía la... Y esto lo cuento antes de contar lo que realmente quiero contar del pastor alemán. Lo cuento entre paréntesis. Cuando empezamos a ir por las provincias este año, y si el tiempo lo permitíamos, hacíamos un momento de preguntas y respuestas, ¿no? Después lo empezamos a cortar porque vimos que, lamentablemente, había poca gente que sabe cómo preguntar, es decir, sintéticamente al punto. Entonces empieza la hermano, mire, en el año 1977, ya arrancó mal. Porque desde el 77 hasta el 2004 te vas a hacer media hora la pregunta. Voy a decir, al punto. Sí. En el año 77 empieza otra vez, ¿no? Ya está, claro, tenés que resetear, ¿viste? Porque ya tiene el cerebro quemado. No podés preguntar. Después nos dejamos de preguntar y dijimos, bueno, no te lo mandamos. Había dos o tres preguntas puntuales. Entonces, claro, si no. Pero no es que estoy burlándome la gente. Yo estábamos a veces todos así, ajá. Ajá. Iba a tomar unos mates, volvía, seguía preguntando. Pero había un común denominador de las preguntas. Vos sabés, la nueva generación, los muchachos, no digo la gente más grande, los muchachos, ¿sabés lo que preguntan? Hermano, ¿qué se puede hacer cuando tu pastor no te apoya? ¿Está bien congregarse en otro lado donde sí te den lugar? Y a veces te lo preguntaban estando los pastores acá. Entonces, ¿qué se puede hacer cuando tu pastor no te apoya? ¿Eh? Mira, vas a sacar foto, te poso para la foto. Si no, voy a salir así. Te poso para la foto que salga bien, ¿eh? Va a sacar hoy la foto. A ver, escucha. ¿Qué se puede hacer cuando tu pastor... ¿Qué te puede hacer cuando tu pastor no te apoya, eh? Porque hay pastores que son retrógrados. Así. Pero esta es una Argentina globalizada, se los digo ya. Esto no es más, ¿viste? Que cruzaba la General Paz y, bueno, la gente de los bonaerenses. O te ibas a Salta y los salteños, los jujeños. Este es un país globalizado como el mundo. Yo iba caminando por Salta, y esto va a sonar hasta un pensamiento demasiado porteño, ¿no? Porque algunos dirán, sí, yo ya lo sabía. Yo no. Yo pensé que el interior todavía estaba eso, que acá la gente es más sana, que acá puede dejar la llave puesta, nadie se lleva lo que no es de él. No. Te asaltan en Jujeño, pero te asaltan. Vos vas por Salta, por Jujuy, por ejemplo, lo mismo que caminar por la calle Florida. Acá un ciber... los chicos consumiendo pornografía en todos los ciber, así cada cuatro pasos, un ciber detrás del otro, no es más, viste eso que vas y te encontrás con los changuitos cañeros así en Tucumán. Es un país globalizado. Las preguntas también son igual que acá, es el mismo problema que hay acá y en Chaco y en Tierra del Fuego. Entonces te pregunta y dice, ¿qué pasa cuando tu pastor no te apoya? ¿Eh? ¿Qué se puede hacer? Y yo noto como que ese espíritu de rebeldía, como que hay una suerte de falta de sujeción. Y la Biblia no dice que nosotros tenemos que honrar a nuestros mayores si se lo merecen. No dice que yo tengo que honrar a mis padres si fueron buenos padres conmigo. Yo no sé si fueron buenos padres conmigo o no. Los amo con el alma. No sé si fueron buenos. A lo mejor no me dieron la crianza que yo creo merecí tener. Pero la Biblia no me dice si fueron buenos, saca las conclusiones, honralos. Lo tenés que honrar para que te vaya bien. Si te va mal, es tu problema. Es el único mandamiento con promesa. Lo tenés que honrar si querés que te vaya bien. Lo mismo pasa con los pastores. Yo no puedo no sujetarme a no comparto. Lo que pasa es que nosotros usamos cuestiones de semántica. Vos fíjate, no vamos al infierno igual, pero te va de diferente manera. Porque al infierno se va el desgraciado y dice, sí, me voy al infierno. Y aquel delicado que va a entrar al infierno diciendo, ay, no hay aire acondicionado acá. Pero pues se van los dos igual. Sí, al infierno se va el chismoso y se va aquel que jamás chismea, que se desahoga en familia. Al infierno se va también el criticón y el murmurón y aquel que jamás criticó, aquel que no comparte. Esos son los, ¿entendés? Son los cambios de semántica. A mí me han destrozado, y yo he destrozado a otros, el ministerio de otros sin conocerlo, disfrazándolo con la frase reverente no comparto.
No, yo no tengo nada con él, ¿eh? Contra él, mira que yo lo amo. Nada más que no comparto que sea un desgraciado, un hipócrita y falso profeta, nada más. ¡Oh! Pero fíjate, como le hiciste el título, no comparto. Es decir, te vas, que más igual. El Satanás decía, ¿veis lo que no comparten de uno en fondo al lago? ¿Vamos? ¿Vamos? Pero te quemé igual. Entonces, con ese estilo que no pasa nada más entre consiervos, yo lo veo entre los creyentes, no comparto y me voy a mandar a mudar a otra iglesia. Acá no hay mover de Dios. Acá, ¿viste que te dicen eso también? Yo acá no siento. Número uno, ¿quién dijo que tenemos que sentir? Somos tripartito, cuerpo, alma y espíritu. ¿Vos crees que Dios le va a dar un ministerio a alguien que en la primera de cambio no sintió y se fue a otra iglesia? ¿Qué pensás, que uno está en la iglesia por sentir? En mi vida de oración, en todos estos años, yo he sentido dos veces algo sobrenatural en el cuerpo porque Dios lo permitió, qué sé yo por qué. Pero después lo más era todo fe, era esfuerzo. Entonces hay gente que dice, no, ¿qué pasa? En esta iglesia falta oración. Oraciones largas en público reflejan oraciones cortas en privado. Siempre. También lo aclaro porque alguno, estuve en una provincia y me dice, hermano, usted oró poco, no oró, no bendijo. Yo, el que sabe lo que tiene es porque oró en privado lo suficiente, no necesita orar en público. Casi nunca el Señor oró en público, nunca. Solamente cuando iba a resucitar a Lázaro dijo, Señor, tú sabes que me escuchas, pero ¿para qué estos crean? Es decir, voy a orar por estos inútiles, porque si no, yo no. Si no, no oraba. Oraciones largas, públicas. Imagínate al Señor Jesús en la tumba. Padre celestial, te pedimos en el nombre de Jesús, resucita los Señor, tú sabes tu voluntad, Padre. ¿Te imaginas? Para eso se levantaba de mañana, temprano, estaba con Dios, se paraba y le decía a Lázaro, ven fuera. Y si hacía una oración era para que estos creyeran. Oraciones largas en público reflejan oraciones cortas en privado. Y oraciones largas en privado son oraciones cortas en público, casi para que la gente diga, bueno, dio la bendición final, porque hay gente que si no das la bendición final, es como aquel que dice, no abrió la Biblia en todo el tiempo. Si yo me sé los versículos de memoria, los tengo anotados acá, es decir, esto no es mágico, no es que la palabra. O no escucharon ustedes testimonio de gente que dice, hermano, me metí en la Villa Miseria con la palabra de Dios, le chorearon hasta la Biblia, porque se pensaron que esto era mágico, ¿o no? Y uno escuchó su testimonio, que le disparó una bala y la bala se paró justo en el Salmo 43. Bueno, está bien, pero a lo mejor iba con el libro gordo de Petete y pasaba lo mismo. Digo, ¿cuándo esto tiene poder? Cuando forma parte de la dinámica de mi vida, cuando la leo. Entonces, cuando la leo y la vivo. ¿No es cierto? Porque yo conozco testigos de Jehová que saben mucho más de Biblia que nosotros. Entonces, cuando uno la lee, la vive y esto forma parte de mi dinámica de vida, entonces esto cobra poder. Si no es un libro. De hecho, este libro, cuando mis padres eran inconversos, lo tuvieron 30 años, tuvieron una Biblia en la biblioteca. ¿Vos te pensás que estaba ungida la biblioteca? No, era un libro más, hasta que descubrimos la vida que había en el libro. Lo mismo pasa con aquel que dice, hermano, no oró en público. El que ora demasiado en público, yo a mí me da ciertas dudas. Yo digo, a lo mejor no está orando mucho en privado. Entonces, hay gente, vuelvo al tema, que dice, hermano, ¿qué se puede hacer cuando tu pastor no te apoya? Este pastor alemán, yo le voy a decir lo que se puede hacer. Este pastor alemán que yo tenía. Era una suerte de barómetro. Porque esto es como cuando vos te vas de la secundaria, ¿viste ahora que están terminando las clases? Del que más te vas a acordar del que te exigía. No del profesor que te dejaba hacer cualquier cosa. Cuando sos muchacho, ¿a quién amás? Al que te deja hacer cualquier cosa, al que te deja copiar. Pero cuando pasan los años, del que más te acordás es de aquel que te dejó un resto para la vida, ¿no? Entonces decís, mirá qué bueno este profesor cómo me enseñaba. Yo me acuerdo de una maestra que se paraba. Ayer estuve en la... Espero que no haya ninguna de la de ayer. Ayer estuve en el acto de mi hijo, de mis hijos. Entonces, las maestras de ahora no tienen ni nombre maestra, se llaman Jessica, Solange, Jasmine, Sonia. En mi tiempo llamaban señorita Di Pietro. ¿O no? Señorita Prapronik. Es decir, cuando nacían la mamá le ponía nombre de señorita porque iban a ser maestra. Y las maestras de ahora, a veces mi hijo escribe vacaciones con S. Yo digo, no puede ser que esté tan preparado para bruto, vacaciones va con C. Dice, no sé cómo se escribe, por ejemplo. O te dicen, vacaciones con B larga, por ejemplo. Entonces digo, vacaciones va con B corta, Brian. No sé, me dice, qué sé yo, no sé, no enseñaron eso. En mi tiempo la señorita te decía, ¿qué hicieron en las vacaciones? Si después de eso escribía vacaciones con B larga, hacete atender, hermano, ya está. Bueno, escucha. No, yo me abro así puertita, después esto como la computadora, voy abriendo ventanitas y no llego nunca a lo que quiero llegar. Acuérdense que estoy en el pastor alemán, acuérdense, acordar. Escucha. Fíjate cómo nos enseñó reglas ortográficas la señorita Di Pietro, que aparte eran señoritas desde que nacían.
No tenían marido, nacían viudas, ¿te acordás? Eran viudas. Viudas de nacimiento y tenían un hijo en la base vicecomodoro Marambio, servía a toda la patria. Porque toda la familia servía a la patria, ¿o no? Y te pintaban así como una puerta y se paraban y decías, ¡alumnos! Fíjate cómo me enseñó reglas ortográficas. Mi hijo a veces dice, ¿cómo se, cuándo la palabra cómo lleva acento? ¿Cuándo la palabra cuándo lleva acento? ¿Cuándo qué lleva acento y cuándo qué no lleva acento? Yo no me lo olvidé nunca más, y no porque sea un genio en reglas de ortografía. Un día llegó la maestra, dijo, buenos días, alumnos. He reñido a un posadero. En otras palabras, me he enojado con un dueño de un bar. He reñido a un posadero. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Porque cuando, donde, cómo sirven mal, me desespero. Las primeras llevan, las segundas no llevan. No te olvidas nunca más. Entonces esas maestras son las que yo me veía que han pasado años, tengo 36 y me sigo acordando de la señorita Di Pietro que te enseñaba esas cosas, te la quedaba para toda la vida, así, así. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Cuando son preguntas llevan, cuando no son preguntas, porque cuando, dónde, cómo, no llevan acento. No te olvidas nunca más. Y eso, bueno, este pastor alemán era uno de esos docentes espirituales. El hombre tenía un barómetro para saber si vos habías orado. Él decía, lo que no le salía la palabra privado. Así que perdonen que yo voy a ser totalmente consecuente a lo que él decía. Él decía, lo que usted no haga en el ropero, que era sinónimo de privado, ¿no? O en el cuarto. Lo que usted no haga en el ropero, se ve en el público. Y usted tiene que estar, si está aquí una hora, dos horas, el doble, orando. Porque aquí tiene que dar aceite fresco. Y él tenía un barómetro para saber si vos habías orado o no. Él te miraba así, vos ibas a subir a tocar la música así, él te miraba y decía, y vos hacías... Porque te miraba y él sabía que no habías orado. O sea que no me olvidé nunca de eso. Así que no me olvidé, en otro, salvando la distancia, de la señorita Di Pietro, no me olvidé nunca de este pastor alemán, porque él decía, el secreto de un ministerio público es lo que hagas en privado. Primero porque Dios dice que va a recompensar en público lo que hagas en privado. ¿Viste que hay gente que, por ejemplo, se compra una casa nueva o un auto y no lo quiere mostrar para que no se luchen los hermanos? No, porque ¿qué van a decir? Si Dios dijo que lo va a hacer público. Lo que hagas en privado, Dios está obligado a hacerlo público. No, qué sé yo, a mí me gusta decir, a mí me va bien, gano más que muchos. Tenemos muchachos en la productora que ganan mucho más que muchos. A uno le compramos un auto, a otro le dimos un departamento. Nosotros estamos bien. Y no es que la plata la hacemos por el evangelio. En mi caso, no soy pastor, es decir, no lo hago porque alguien me da dinero. Yo vivo bien de nuestro trabajo y me gusta decirlo para que alguien se desafíe y diga, che, yo quiero lo mismo. Bueno, ten una buena vida en privado y Dios te va a recompensar en público. Es decir, lo que... Ahora, si alguien no está siendo recompensado en público, no debe estar haciendo las cosas bien en privado. Cuando la recompensa en público se ve, es porque las cosas están siendo bien hechas en privado. Si no se ven, yo me preocuparía. No, yo no quiero que se vea, ¿eh? Yo lo hago por humildad. ¿Por qué creemos que alguien pobre no tiene vanidad? Si el Señor dijo que todo es vanidad. El que anda en un auto último modelo es vanidoso y el cirujano tiene vanidad. La Biblia dice que todo es vanidad debajo del sol. Entonces, si todos tenemos vanidad, por lo menos tenés buen gusto. No, yo me pongo este pantaloncito viejito. Tengo nuevo, pero me pongo este viejito para que no diga nada. Pero si igual son vanidosos, igual. Ponete uno con buen gusto, por lo menos. No. Evitanos el hecho de mirar algo viejo. Ponete, si tenés algo lindo y podés tener la providencia de elegir, si todo vanidad, elegí lo bueno. Ahora, cuando uno hace las cosas bien en privado, Dios te recompensa sí o sí en público. Eso es algo que es una promesa de Dios. Este hombre sabía ese secreto. Entonces decía, lo que usted haga en el privado, en el ropero, se le ve en público. Y vos pasabas y él tenía un sensor. Decía, usted no erró. No me lo olvidé nunca más. El secreto a través de los años es la vida de oración. ¿Qué les dijo el Señor esta última semana? Preguntaba David Wilkerson. La mayoría no pudo responder. A lo mejor porque no habían orado esta última semana. A lo mejor porque sabían trabajar en una célula. O trabajar en alabanza. O cantar. O afinar cuando entraban en una alabanza. O tocar el teclado. O lo que sea. Pero no tenían vida de oración. Entonces, cuando uno no tiene vida de oración, inmediatamente uno deja de orar y por consecuencia reemplaza, como bien dijo, vuelvo a mencionarlo, Wilkerson, reemplaza la falta de oración por la fe. Lo tomo por la fe en el nombre de Jesús. Y eso no es fe, eso es fiaca. Eso es no querer ir al secreto de Jehová, al privado, para que Dios después te recompense en público. Ahora,
Yo no los voy a dejar así con este mensaje nomás. Hermano, vayan al privado porque te van a decir, pero yo ya fui un montón de veces y de eso voy a hablar ahora, pero déjenme avanzar. El lema en este, vos tenías que pasar y se tenía que notar la unción. Claro, con todas las cosas legalistas de la época, donde él decía, hermanos, que se note la unción. Entonces vos tenías que pasar y cantabas fuerte. Decía, cante fuerte. Vos no podías pasar como ahora. Viste que algunos están, que viste los músicos, por ejemplo, cuando vos lo ves así. No, señor. Vos tenías... Yo era baterista. ¿Hay algo más difícil que tocar la batería y cantar a la vez? ¡Ah! Oh, eso es para un hombre encima que no podemos, que podemos hacer una sola cosa a la vez. La mujer está capacitada para eso, para planchar, lavar, viste, hacer todo. Pero el hombre, a un varón decir canta mientras toca la batería. Yo no podía. Y él decía, cante, porque si los teatros de revisto... O el revista, él quería decir teatro de revista. No, si los teatros de revista, la gente y las bebés se ríen, ¿cuánto más ustedes que es para Dios? Entonces tenía que cantar, es justo, gloria, ¡ah! Como la palmer, canta fuerte. Y pasaba alguien a cantar una alabanza y nada, es que me olvidé la letra, ¿eh? Y cante con meta lengua si se olvidó la letra. Entonces decía, todo tenía que estar. Había que cantar fuerte, fuerte. Entonces desafinamos todo, pero fuerte. No sé, pero es que yo tenía que notar. Y el alemán cantaba una canción con la acordeón. Él tocaba el acordeón y decía, el justo florecerá como la palmera. Y te llevaba esa unción, ¿me entendés? ¿Y sabes por qué cuento esto? Porque para los que dicen, ¿qué se puede hacer cuando tu pastor no te apoya? Un día, Santa Cena. Está bien, 200 hermanos, pero para mí era todo mi mundo. Era lo que nos íbamos a salvar. Éramos 200 que nos íbamos a ir al cielo, nada más. 199, porque una hermana se había cortado el cabello, estábamos en veremos. Pero lo demás... años convenciéndolo para que comprara una batería, porque él decía que esa batería no era de Dios, pero lo convencimos y los jóvenes juntamos plata y nos compramos una batería sencillita, pero batería al fin, y yo empecé a tocarla. En una Santa Cena él estaba, el justo florecerá como la palmera, y yo me emocioné y empecé, supongo que habré tocado fuerte, no sé, a tal punto que él, con su alemán limitado, insisto, no porque era bruto ni mucho menos, era hombre de mundo, había recorrido muchos países, hombre de Dios, pero con el castellano limitado, no el alemán limitado, sino el castellano limitado, se da vuelta y por el micrófono, porque no tuvo ni siquiera, no se dio cuenta de decir, ¿puedes bajar un poco? Le dije, ¡ay, apague eso, tacho! Me dijo. Yo quedé, ¡ah! ¿Te imaginas lo que es eso para un adolescente? Llegué a casa y dije, no toco más, y... Porque viste, cuando sos adolescente tenés... No toco más, porque viste, cuando sos adolescente tenés mucha verborragia, ¿no? No toco más, aquí. Mi papá me dijo, usted va a ir y toca la batería otra vez. ¿Por qué? Porque usted lo hace para el Señor. Y mi hijo, pegue su techo, usted va a tocar ahí. ¿Sabes por qué cuento esta anécdota? A modo de ilustración, para que ellos dicen, ¿qué se puede hacer cuando tu pastor no te apoya? ¿Qué sabrán lo que es falta de apoyo? ¿Sabes lo que te digan en público? ¡Apague eso, tacho! Y al otro día, y al otro domingo vení con los palitos otra vez. ¿Por qué? Todo el mundo ya es el tocador de tachos oficial, ¿me entendés? No somos bateristas. Pero vos sabés que eso a mí me sirvió a estar sujeto, aunque me costaba, porque yo era rebelde, decía, no me dan mi lugar. Pero como no sabía dónde ir, porque encima creíamos que los íbamos a ser salvos, éramos los de esta iglesia, ¿dónde te vas a ir? Hoy en día como que hay más tráfico de ovejas, entonces... Sí, vi por la televisión al pastor fulano y tal, y me dijeron que allá hay más alabanza. Uy, me voy a ir acá, te enterás de un congreso, vas para el otro lado. Entonces como que ahora hay más creyentes cosmopolitas, ¿no es cierto? De pronto la iglesia de Jesucristo se transformó en el aeropuerto de Miami. Son todas muchas nacionalidades cruzándose así entre todos. Dios le bendiga, mano. ¿De qué iglesia sos? La que me agarra la noche, así yo voy. Y eso es sorprendente. Ahora, ¿vos te pensás que Dios te puede utilizar así? No, señor. Ahora, lo que me acuerdo, eso es anecdótico, lo que me acuerdo del pastor alemán que decía, ¡orre! Porque la falta de oración se nota. Yo no te voy a decir que por cada hora que yo me pasé arriba de una plataforma oré el doble. Las dos horas seguidas, si era el doble de una, por ejemplo, pero por lo menos estábamos de rodillas. Y a veces te dormías un poco, pero ahí estabas porque él te controlaba. Nada de hacerte el romántico cuando cantabas. Viste que vos ves a algunos adoradores que no sabes si le cantan a Dios o a la novia, porque tus ojos rebeldes.
Nada, voy a decir. Mira, a la presencia de Dios no me estás conduciendo, querido. Ahí se tenía que ver en público lo que vos hacías en privado. Porque mire, normalmente los creyentes nos enseñaron a vivir de los regalos de Dios. ¿Qué es el regalo de Dios? Lo que Dios te da. La salvación es un regalo. El bautismo del Espíritu Santo es un regalo y son regalos. Pero tenemos que entrar en la dimensión de las recompensas de Dios. No los regalos de Dios, la recompensa de Dios. Por ejemplo, la sanidad divina es un regalo. La recompensa de Dios que te cuides, comas bien, hagas ejercicio para mantenerte sano. Esa es la recompensa de Dios. Yo me cuido, tengo una recompensa. El regalo de Dios que Dios te bendiga. Ahora, que des una recompensa, tenés que ayunar. Estuvo Gigi Ávila hace 2 semanas atrás acá en Buenos Aires. Y tuvimos una charla ahí junto con él. Y yo le preguntaba, decía, hermano Gigi, cuéntame. Pues yo lo vi a este hermano increíblemente, como Dios lo usaba, que ahora les voy a contar. Pero lo veía y le digo, cuéntame, me dice, todos los días, me levanto a las 5 de la mañana. A orar y a buscar el rostro de Dios. 5 de la mañana. Y le digo, ¿cómo hace para levantarse a las 5? Dice, tengo varios despertadores, uno a las 5, uno a las 5.02 y uno a las 5.04. Si falla el primero, el segundo y el tercero no pueden fallar. A las 5, hasta las 8, busco el rostro de Dios. Me contó del ayuno de los días. Entonces, cuando uno ayuna, cuando uno ora, tiene accede a las recompensas de Dios. Tener un hijo es un regalo de Dios. Ahora, tener un buen hijo es parte de la recompensa de Dios. Yo no puedo decir, bueno, que Dios me lo críe y le dé la educación. Yo no puedo abrir una empresa y decir, Señor, me voy a jugar a la pelota, mantén mi empresa y bendíceme. Yo tengo que buscar la recompensa. Tener una mujer, una esposa o un esposo es un regalo de Dios. Tener una buena o un buen esposo es una recompensa de cómo te comportes como cónyuge. Entonces nosotros no estamos acostumbrados a vivir en la recompensa. Entonces, que Dios me la dé. La gente vive a tal punto de los regalos de Dios que te dice, hermano, no me puede orar, no me bendice, ay, no me pasa la unción. ¿Cuánto tuvimos? Porque pensamos que somos y que es un regalo. No, Dios te puede regalar el desafío de querer servir a Dios. Después uno tiene que vivir en la recompensa de Dios. Que no es fácil vivir en la recompensa de Dios. Porque Dios dice, yo te voy a recompensar en público en todo lo que vos hagas en privado. Yo no me puedo parar a predicar porque yo sé predicar. Porque un buen predicador no es aquel que sabe hablar, sino aquel que sabe oír a Dios. ¿Cuánta gente hay que habla? A mí algunos, no todo, estoy hablando de la excepción, nunca de la regla general, porque si no, me haría, nos parece que tengo complejo mesiánico, hermano, yo soy el ungido. No, lo que estoy diciendo es que a mí algunos me aburren terriblemente porque dicen lo mismo que yo sé que la palabra no vuelve vacía, pero me gustaría que alguien se interne en el corazón de Dios, que afortunadamente hay gente así, se interne en el corazón de Dios y que no sepa hablar, sino que sepa oír a Dios y me diga, ¿sabe qué? Esta mañana Dios me dijo que vendrías y me dijo que a ti te diga tal cosa. Y me traigo un mensaje de Dios, me baje a Dios a la gente. Porque conducir la gente a Dios es fácil, fíjate qué fácil que es. Cierren los ojos, así como estamos vamos a adorarte, Señor. Este es el tiempo de buscar tu corazón, te hemos adorado. Eso lo hacen todos los adoradores de toda América Latina. Eso es conducir la gente a Dios, tarea loable, si la hay. Ahora, bajar a Dios a la gente ya requiere recompensa, ya no es regalo. Ay, Dios me regaló una voz y soy adorador. Ya no es un regalo. Eso hay que ir por la recompensa. Entonces, si uno va al privado y va por la recompensa, se renota en público, decía el alemán, porque uno va por la recompensa. Ahora, escucha esto. Gigi Ávila, año 77, mirá, si yo era pibito, 7, 8 años de edad. Estamos en la cancha de Atlanta. Entonces, él dice, a ver los que están gordos, a morar, pasen aquí esta noche. Yo se lo hice recordar ahora, estuvo la semana pasada. Digo, ¿se acuerdan lo que pasó con los gordos? También me acuerdo de eso, increíble. Pasaron los gordos y dijo, ¡desinflense! Sí, y salían agarrándose la ropa. Mirá a las hermanas y dijeron, ¡ay Dios, ¿dónde está ese predicador? Mirá la carita de las hermanas. Eso es mejor que cualquier unción, no dieta, nada. ¡Desinflense! Y la gente salía agarrándose los pantalones así. Cancha de Atlanta, año 77, impacto 77 en la República Argentina. Los memoriosos tuvimos, y los que tenemos tiempo de creyente, tuvimos el privilegio de verlo con nuestros propios ojos. Ciegos, vean ahora la gente. ¡Ah! Gente que veía por primera vez. Y esto es lo más sorprendente. Escucha, se está por ir. Me acuerdo que había un Ford Falcon que lo venía a buscar así. Porque ustedes dirían, ¿por qué mencionas que fue el Falcon? Porque tengo como si te estuviera viendo ahora toda la del cuadro. Venía el auto, él se baja a la plataforma así, se va a meter al auto que lo llevaba hasta el hotel. Y de pronto no oró por los paralíticos. Estaba mi papá y me dice, no oro por los paralíticos. Estaban todos los paralíticos así, todas las sillas de ruedas así, una al lado de la otra. Entonces él, cuando se va a meter al auto, se acuerda que no oró por los paralíticos. Entonces viene, pero no le va a orar contra todos los pronósticos.
va y lo saluda, Dios le bendiga, así a cada uno, a cada uno, a cada uno. Y a medida que lo iba saludando, los paralíticos se iban parando. Entonces el estadio estalló en aplauso y este hombre, el predicador no sabía por qué. Y él decía, saludaba así, pero no se da cuenta que era porque estaban los paralíticos atrás. Increíblemente. Ahora, ¿sabes por qué a los 8 años a mí me impactó? No me vengo a hacer acá con usted el niño prodigio. Yo era niño predicador desde los 8 años. Yo jugaba a los 8 años, pero a los 8 años algo me impactó por primera vez. Algo que no entendí, no me supieron explicar. ¿Por qué? Sí, escucha, razonamiento infantil, pero quizá tenga algo de profundidad. ¿Por qué 40 paralíticos caminan y nosotros teníamos en la iglesia un paralítico hace 25 años? José Pinto se llamaba. Cada culto de domingo cantábamos todo. Una mirada de fe, una mirada, y lo sacamos así por el atrio. Es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar. Y lo, entre dos, así. Y si tú vienes, y estábamos contentos que ya intentaba caminar un poquito mejor, porque si agarraba envión, ¡ah! Vos no sabés lo que era. Entonces lo agarramos entre dos. Es la que, llegábamos hasta la mitad, le damos vuelta al chasis así para el otro lado. Y si tú vienes, pero todos los cultos, yo me acuerdo como si estuviera viendo. Y a veces el ungido le agarraba el ataque de filo, lo soltaba, decía, camina, camina, camina. Y decía, ¡ay! Se caía de trompa, Balbis. Ahora, espera. La esposa inconversa. Él decía, yo lo mando al José a la iglesia porque se me distrae. Y lo devolvíamos amoreteado, le faltaban los dientes, así. ¿Qué te pasó, José Pinto? Como era hemipléjico el hombre. Decía, decía, vamos a la iglesia, Pinto. Y decía, ¡ay! Lo llevamos. El día, ¿verdad? No, 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 Dios no me deja mentir. Escucha, escucha. No pide. El día que vino Gigi, no nos llevamos porque hacía frío. Ya. No, no, no. Lo que pasó es que nadie quería cargar con él, ¿me entendés? ¿Qué desees si el mismo Dios de Gigi es el mismo Dios nuestro? Después veía el video y hacía, ¡oh! Era peor. Murió paralítico. Ya te digo. Me frustró. Teníamos un borracho en la iglesia. Vos no podías tener iglesia si no tenías un borracho. Don Ibarrola era el nuestro. Un borracho cariñoso, no un borracho malo venía. Un borracho cariñoso, hermano, esposo de la diaconisa, de la hermana Cipriana. El hermano Ibarrola llamaba. Que no podía ni oler la Santa Cena porque ya se mamaba. No, yo lo cuento así todos juntos, así no puede ser. Sí, señor, haga memoria, los que tienen años que dicen, teníamos un borracho. El borracho se y no lo podía echar porque era vitalicio de la iglesia, no lo podía echar. Y se paraba en el fondo cuando vi un silencio del pastor predicando, decía, ¡que viva el niño Jesús! Porque le agarraba por el lado la ternura y lo veía chiquito a Jesús. Lo veía en un pesebre, andá, sabe. Y los que no sabían que era borracho y todo decía, ¡aleluya, gloria! Y como veía público, se paraba otra vez y decía, ¡y la Virgen también! Y lo tenía que sacar fuera porque te empezaba a nombrar el pesebre. Entonces, murió borracho el hombre, ¿vos sabés? Con la excusa que teníamos en aquel tiempo, y no será de salvación. Que le tuvimos que poner inflamable el cajón, porque si alguien fumaba del alcohol que tenía, explotaba ese hombre. Teníamos un... teníamos nuestro propio endemoniado. Acuérdense, hagan memoria lo que tiene... ¿No le sacamos los demonios en cuota? ¿Te acordás? Más que liberador éramos del departamento de migración. Decías, ¿cuántos son? Somos 70. Y ya con el dato tirábamos un mes más. ¿Me entendés? Ya teníamos un dato más. ¿Me entendés? Estamos hablando de datos. Son 70 y se llaman legión. Ya teníamos el dato. Y empezaba en el fondo. ¡Ah! Son los 70. Ya lo teníamos identificado. En cualquier momento va a pisar el palito. Pero no lo podíamos demoniar. No lo podíamos liberar, perdón. Demoniar. A lo mejor, pero nunca, siempre te quedaba el espíritu de sospecha. Serán demonios, será epilepsia. Vos siempre te quedabas con el espíritu de sospecha. ¿Sabes lo que es para un nene de 8 años encontrarse con el poder público de Dios? Claro, que él daba el secreto, Gigi. Él decía, yo estuve ayunando. Y no estoy hablando de comprar poder a Dios, porque algunos creen que van a comprar poder a Dios. Bueno, voy a comprar unción. Uno tiene que saber que las cosas las hace por amor a su Dios. Uno inmediatamente cuando no tiene vida privada de oración, no puede vivir esto público que yo vi en el año 77 y que a mí me voló la tapa del cerebro. Porque sabes lo que estar año en una iglesia con el mismo borracho. Te doy 3 ejemplos, un borracho, un paralítico y te dije, y el endemoniado. Te puedo dar ejemplo de la hermana la loca, te puedo dar el ejemplo, sí, que decía, que era, no era endemoniado, era loca.
y no había problema. El drogadicto, porque antes no se lo mandaba a un hogar de rehabilitación, era el poder de Dios te lo va a sacar. Y como no entendíamos nosotros de droga, y bueno, era el loco que un día no vino más. No teníamos poder. ¿Qué me dirán? Pero ¿cómo si el pastor decía oren? Pero no sabíamos cómo orar. No nos decía, no, porque yo provengo de la generación del evangelio poco práctico. No es una queja a mis predecesores, porque gracias al alemán este yo estoy parado acá. Y gracias a que yo he visto un montón de cosas increíbles en nuestra vida, fue porque un hombre me dijo, ore. No es la música la que te va a hacer más ungido, ¿eh? No es el concierto de rock lo que te va a hacer más ungido, ¿eh? No es el tener grandes sueños, es la oración, no hay otra, no hay vuelta de hoja. Ahora, ¿cuesta orar? Claro, pero nunca nos dijeron, si yo soy del evangelio poco práctico. Nosotros nos decían, mañana, curso de noviazgo, nadie falte, y vamos todos. Porque queríamos saber todo, cómo podías besar a tu novia, cómo no la podías besar, qué se podía hacer. La misma pregunta hace años, tan ahora, y vamos todos. Entonces cuando iba decía, hermano, si usted quiere andarse quemando, mejor casado que estarse quemando. Estamos todos, me estoy quemando. Cásese, te decía, cásese. Fíjate cómo se solucionaba el problema. Resultado, muchachos de 17, 18 años casándose para no tener relaciones sexuales premaritales. Rebajar el matrimonio a nivel sexo es como, no sé, es algo tan divino, porque el matrimonio es un gran cóctel formado por diferentes ingredientes, entre ellos el sexo, pero todo no es el sexo. De paso se los cuento a alguien que se pensó que se casaba y iba con el calzoncillo en la casa. ¡Ajá! No es así, ¿eh? No es revolear el slip así, andar por la casa, ¿viste? No es así. A lo mejor lo hace una vez, después te dice, ponete feliz, ponete lo que está pasando. No, lo digo por si hay alguien, digo, que cree que eso. No es eso. Entonces nosotros no nos decían lo que era un matrimonio, lo que era planificar. No nos decían, muchachos, si no tenés donde vivir, no te casés. Mis compañeros de escuela dominical, ¿sabés dónde viven algunos? En la piecita del fondo provisoria que les dio la suegra. Que era provisoria. Todavía viven ahí. Sacaban los pollos, la bataraza y se iba a vivir ahí. Todavía viven ahí. Gente con sueños, con visiones. Chicas que pensaban seguir una carrera con 8 o 9 hijos. Y esto no es una crítica al que tenga familia numerosa. Digo, sí es una crítica si no los esperaba. Porque no los planificó. Porque nadie le enseñó. Entonces pasan dos cosas, o se separan conviviendo en la misma casa, porque los creyentes no tienen la audacia para separarse, afortunadamente, ¿no? Pero no lo tienen. Entonces se separan almáticamente. Ella adultera con la maternidad, él adultera con el ministerio. Entonces él es el siervo, ¿viste? Con la Biblia, aleluya, y la esposa viene con los 4 críos atrás, ¿viste? ¿Sí? Yo lo veo y digo, mira cómo se pervirtió una visión, cómo se les truncó un sueño, por no hablar las cosas de manera práctica. ¿Sexo en el matrimonio? ¿Usted piensa que alguien nos habló? Si esas cosas no se hablaban en el lugar santo. Ahora, cuando vos vivís 100 años o 90, el 40% de tu tiempo lo vas a pasar en una cama si estás casado con alguien. Entonces digo, alguien nos habló, parece, o creíamos nosotros que el momento del matrimonio, de la intimidad, lo dejábamos a Dios afuera. Bueno, señor, ¿te puede quedar afuera porque tengo cosas que hacerme? No era así. Dios está ahí. Entonces, ¿qué hacían los matrimonios? Adivinaban. Yo hace poco estuve en un país donde hicimos preguntas y respuestas así anónimas sobre sexo, casada, gente casada. Yo no soy sexólogo. Me interioricé con algunos amigos sexólogos cristianos, pero entonces trato de hablar siempre con criterio, altura, porque soy consciente que puede estar mi hijito de 10 años o mi mamá allá al fondo, y ninguno de los dos se tiene que poner colorado, ¿no? Porque no es cuestión de hablarlo chabacanamente, torpemente, tiene que darse con altura y con el respeto que merece un púlpito, por ejemplo. Entonces así lo dimos, pero claro, hablamos claro, lo que edifica, lo que no edifica, porque ahí entramos en la delgada línea que no puede decir esto es pecado o no es pecado, vayan a buscar el Salmo 190, no es así. Tenés que hablar en una línea delgada, es como hablar de la masturbación. No puede decir es pecado o no es pecado, porque ¿y a dónde dice no os masturbéis? O mirá qué bueno que os masturbéis juntos en armonía, no dice eso. Entonces vos tenés que entrar en una línea delgada y decir, por ejemplo, mirá, si la Biblia habla de todo un capítulo de los pensamientos impuros, de lo que hay que pensar, el pecado está en la mente, no en los genitales. Entonces hay que ser medianamente inteligente y sabio para decir, una persona que tiene autosexo no está pensando en la flora y la fauna de la Mesopotamia, obviamente. Entonces no hace falta explicar más nada, listo, ¿entendieron? Así fuimos hablando del sexo, claramente. O sea, las preguntas que había. Vos no podés creer, de lo que se imaginen, que no vamos a repetir por razones obvias, pero desde matrimonios que se permiten cualquier cosa dentro del sexo, lo que sea, lo que se imaginen, porque todo está permitido porque ya nos casamos,
atados a pornografía, atados a sadomasoquismo, lo que se imaginen, y matrimonios que se prohíben todo porque todo es pecado. Entonces están los dos amargados, no disfrutando del sexo porque todo es pecado. Como no hay información, ¿a quién le van a preguntar? Al líder que tiene, parece más cara amargado que ellos, entonces no se arriesgan a preguntarle. Como eso, muchos hablaba del tema espiritual, menos se hablaba. Hermano, ore, nos decían. Buen consejo, pero ¿cómo? Si nadie nos dijo que esto iba a costar horrores. Nadie nos dijo. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ¿cómo comienzan sus oraciones? La mayoría me dice, y pidiendo perdón, siempre. En el Padre Nuestro no está el perdón primero, dice, primero está el pan y después el perdón. A esto voy. Si mi hijo me desobedece, el pan no está en juego. Que se sienta a mi mesa no está en juego. No es que cuando mi hijo se porta mal, mis hijos se portan mal, ese día está en juego la comida, por ahí se van sin comer, como hacían los viejos antes. No vas a comer 3 días sin comer. No es así. Mi hijo sabe que tiene derecho a mi mesa toda la vida, sea un delincuente o un buen hijo. El derecho al pan se lo merece porque es mi hijo. Por eso, Señor, lo primero que habla es del pan en el Padre Nuestro. Padre Nuestro no es una oración, ya lo sabemos, para repetir como el loro, pero son órdenes temáticos de temas. Primero está el pan y después está el perdón. Es decir, si yo te invito a mi casa porque tenemos un problema, primero te hablo por teléfono, después vení a casa, después comemos y después en el café arreglamos cuentas. Siempre pasa así. Si vos querés arreglar cuentas, mira, te quiero llamar porque pues no te banco, sos un desubicado. No va a arreglar nada, eso es tener un conflicto, eso no quería arreglar. Si realmente me interesa arreglar un tema con mi hijo, se va a sentar a la mesa y le digo, después de comer tenemos una reunión de familia, tenemos que hablar. Mamá me contó que hiciste tal cosa en el colegio. Digo mamá porque es la que generalmente le dice la maestra, ¿no? Entonces mamá me contó, y él come la comida, la comerá amargado, no sé qué, pero el derecho a la mesa lo tiene. ¿Por qué la gente no ora? Porque cuando comete un error, inmediatamente se va de la mesa de Dios. No, ¿qué voy a orar si yo te remá? No, ¿qué voy a orar? Te remá. Por eso no oro. Te remá. Pero sentate a comer la mesa, gracias, porque para eso te pusimos el plato. Dios dice, nunca dejaste de ser mi hijo. Y aunque cometas un error, el derecho a la mesa. Esto parece algo infantil, pero esto es un detonador. A mí me cambió la vida esto. Porque yo soy parte de la religión organizada que te decía, si vos metés la pata, hasta que no arregles tu vida, no te presentes ante el Señor. Y uno cree que Si yo no soy así como padre, y si vosotros, siendo malos padres, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ahora pensá a los que no son padres, ¿le impedirían a tu hijo comer porque rompió un jarrón? O le dirías, sentate a la mesa y después vamos a hablar del jarrón. Si querés hablamos antes, pero sentate a comer. La comida no está en juego. Lo que sí está en juego es la recompensa. Mi hijo a lo mejor no va a recibir una recompensa, no lo voy a felicitar por romper el jarrón si lo hizo a propósito. Pero el regalo está. Y el regalo es que la unción está. Mira, yo fui hace poco a una organización importante acá en el país, ¿no? Estaba en las oficinas. Mientras que estoy esperando a los pastores, alguien abre la puerta así. Y sale un pastor asociado, un ministro de alabanza. Me dice, ¡Dante! 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 Así me llamó. Tipo onda, se me está incendiando algo. Yo dije, sí. Me dice, vení, vení. Digo, no, estoy esperando que me atiendan fulano y tal. Me dice, no, pero tenemos 10 minutos, por favor, por favor. Y lo vi desesperado. Entramos. Tras mí, dio 2 vueltas de llave. Ahí me corrió un frío por la espalda, ¿viste? Porque dije, qué sé yo, ¿viste? Está confundido últimamente las cosas. Por ahí es varón, pero no fanático. Esas cosas se te cruzan. Entonces, cuando nos sentamos, me dice, mira, veía que tenía un portarretrato con la familia. Le hago la historia corta. Me decía, mira, a mí internet me llegó tarde, pues yo soy de tu generación, yo tengo 40. Tu abuela, dije yo, pues yo tengo más joven, ¿no? Pero me dice, a mí me llegó tarde internet, me enseñaron mis hijos a manejar el mail. Pero a mí me da curiosidad ver que hoy chicos de 13 años caen en pecado sexual. Le da la curiosidad que me dio a mí al principio cuando empecé a trabajar con los jóvenes, porque en mi tiempo había uno que decía, caímos en pecado. Y decíamos, ¿cómo cayó? ¿Eh? Cuente, ¿cómo? O sea, porque queríamos saber detalles, no se sabía cómo caer en pecado, no lo sabíamos de verdad. Había más hipocresía, eso sí, ¿no? Pero no sabíamos, había uno que había en pecado y se enteraba todo el barrio. Hoy en día es casi la regla en las iglesias. No, novios que se manosean, novios que tienen relaciones sexuales pero porque se van a casar interpretan que está bien, novios que no miden los besos y besos que incitan a un desorden sexual. Convengamos que ningún novio se da beso de pico, por más ungido que esté. Pero digo, hay besos que demuestran cariño, que demuestran suavidad, que demuestran el cuidado hacia la pareja. Y otros novios, y otros besos que son traquetomía, que la chica se... ¡Ay, qué loca así! No.
Es otra cosa. Si sos inteligente, sabés que se puede y que no se puede, porque vos no sabes lo que te edifica y lo que no te edifica. Punto. Entonces este muchacho me dice, mira, a mí me llegó tarde internet. Es del tiempo donde veía como una cosa de locos en la secundaria, una película de Isabel Sarli, que hoy te las pasan en Cartoon Network. Él la veía. Bueno, entonces dice, yo entro a internet, te dice, tengo banda ancha acá, y vi imágenes pornográficas. Entré porque había un mail que me invitaba a entrar y entré. Te confieso porque entré, porque soy un hombre grande, me dice. Entré por curiosidad, no por morbo. Después dije, voy a ver qué es lo que afecta. Es más, mirá mi inocencia, dice, mental, que yo pensé que había erotismo, no pornografía bruta, llana. Vi el sexo diseñado para el matrimonio rebajado a nivel animal, me chocó. Pero yo no sabía que lo que Satanás quiere hacer, y esto se los cuento yo a modo informativo, él lo dijo en otras palabras. Satanás, si logra plasmar en tu mente 20 segundos de una imagen pornográfica o erótica, te va a tener, si no es por la gracia de Dios, 20 años esclavo. Lo que tarda 20 segundos en plasmarse en tu mente, tardas 20 años en olvidártelo. Y esa imagen va a ser recurrente todos los días de tu vida. Si él logra plasmar, así como un flash, como el muchacho que sacó una foto recién, logra plasmar en tu mente, te tiene atrapado. Por eso es que uno tiene que, por eso la sugerencia en la Biblia es que cuidemos los ojos. Porque cuando uno, a través de los ojos, tiene una imagen donde uno plasmó algo, inmediatamente eso es como una, es como un virus troyano, para los que entienden internet. Se te mete el virus y dentro del virus troyano se libera una información en tu mente que después estás atrapado inmediatamente. Entonces este muchacho me dice, mira, hoy en día te hago la historia corta, lo que empezó por curiosidad, no se lo conté a mi señora, ¿qué le iba a decir? Ah, estuve mirando pornografía por deporte, no me lo iba a entender. Hoy en día miro pornografía, dice, cuando ella no está. Busco los momentos para estar en mi oficina y mirar. Tengo terror de que mis hijos me descubran. Terror de que mi esposa me descubra atrapado en este flagelo. Sé que esto me está costando la unción. Me está costando la unción. Ya no soy el mismo para ministrar. Lo primero que dejé de hacer es de orar. ¿Qué es lo que hacen todos? Lo que hemos hecho todos. Porque el pecado no es solo sexual. Uno comete un error de envidia o de celos y uno deja de orar inmediatamente. Y aquel que dice, bueno, yo estoy libre del pecado sexual, afortunadamente, a lo mejor por ahora, pero el que esté libre de ese pecado va a estar atado al pecado de envidia, que es muy conocido en el ámbito del reino, porque todos en mayor o menor medida tenemos envidia durante el día, y es mentira que nos alegramos por la victoria de otros. Cuando uno está en el secreto de Dios, uno se alegra por la recompensa pública de otros, pero cuando uno es mediocre y no va al secreto de Dios y reemplaza la oración por fiaca, titulada fe, para que suene mejor, uno se pone envidioso del éxito ajeno. Ahora, uno no tiene una vida de oración todo el tiempo. Uno no deja de ser un ciclotímico espiritual. Uno no deja de ser un Elías que a veces está desafiando Baales y otras veces no puede salir de la cueva. El secreto es salir de la cueva cuando Dios te lo ordena y bajarte del altar cuando Dios te lo ordena. Pero uno es un ciclotímico espiritual. Entonces yo he pasado un momento donde no he buscado a Dios en la intimidad porque tenía mucha actividad o porque estaba viajando mucho. Entonces me decían, ¿vos sabés que Dios está usando fulano de tal? Ajá. Sí, bien, el pibe bien. El Señor me decía, eso te va a costar la unción, tenés envidia. Y todos los días, yo, cada vez que me sentaba a la mesa, el Señor me decía, come, sos mi hijo, sos mi ungido, pero después de comer tenemos que hablar. Y todas las noches tengo que hablar porque siempre hay algo, siempre. No hay un solo día en que no meta la gamba en algo. Claro, no en los pecados más conocidos, no quiero decir los peores, porque no hay pecados peores, porque en la lista del homicida está chismoso, le aviso, ¿eh? Te da lo mismo chismear de un pastor que salir y matar a tu suegra, así que matala, porque igual te va al infierno. No, lo de cabo dice los pecados peores, no hay pecados peores, si no pasemos los católicos, no hay pecados peores. Todos los pecados son iguales para Dios. Digo, los más conocidos, a lo mejor yo no hace años que no peco en un pecado de los más populares, ¿no? Pero de envidia. ¿Celos? ¿Cuántas veces me pongo celoso? Celoso a nivel... Ojo, no es celo, es lo que llamamos celo santo. Es como decir, soy un fornicario santo, ¿no es cierto? Antes de fornicar, hago una oración al Padre. Es una locura. Ahora, envidia, celo, ¿sabes cuántas veces le digo? Desgraciado, mira, y encima Dios lo bendice a este, Dios lo bendice. Dice, ¿por qué Dios lo bendice a este? ¿Qué hizo más que yo? Y voy y se lo digo al Señor. Como me dice a veces Kevin de Brian, mis dos hijos, ¿y por qué leíste a él? Porque vos te portaste mal, no te mereces una recompensa. El regalo vas a tener. Nunca está en juego, mi amor. Nunca sos menos hijo, más hijo.
La recompensa es otra cosa, surge por lo que haces. Eso es la recompensa, por lo que haces, por lo que te mereces. Entonces uno se enferma de envidia, de celo, o el pecado sexual, pensamientos impuros. Solteros. ¿Se cree que cuando se casen no tiene más pensamientos impuros? No, porque cuando me case ya voy a tener esposa. O esposa. ¿Vos te pensás que se acaba? Al contrario, ahora a lo mejor como no conoces mucho, no sabes ni cómo se pesca, pero después... ¿Vos te pensás que se acaba? Digo, porque no se ha hablado nunca de las tentaciones así, no, las tentaciones. Se ha hablado nunca de las tentaciones. Entonces hablamos de las tentaciones como las tentaciones, como algo así, Señor, tú conoces todo. No. Estoy atrapado, como me dijo este muchacho, a la pornografía. Dijo, y ahorrate todos los consejos conocidos. Ya dejé de orar. No me mandé a orar porque no voy a orar, me dijo. ¿Y cómo no va a orar? Me dice, no, no tengo cara para orar. Este muchacho, ¿cómo no tengo cara para presentarme ante Dios? Aparte, no te puedo creer, dice, le pedí perdón a Dios 10.000 veces y ya no voy más. Lo que yo cuento siempre, Satanás se le para en los pies de la cama y dice, che, flaco, lo tuyo ya no es pecado, es deporte ya. ¿Te parece, Sata? Yo al jefe lo conozco, yo le manejaba el coro, ¿te acordás? Estas cosas no las perdona, ¿no? No, ya no. Yo dejaría de orar, ¿viste? No dejaría la iglesia, pero dejaría de orar. Y como Satanás te da ese consejo, que si debe ser que Satanás siempre miente, pero me parece que está diciendo la verdad ahora, porque no tengo cara para ir a orar. Y dejamos de orar. ¿Por qué dejamos de orar? Porque creemos que no tenemos derecho a sentarnos a la mesa. Entonces, si esto lo digo fuera de contexto, fíjate qué mal suena. Aunque peques, sos un hijo de Dios. Aunque te equivocaste, te mereces sentarte a la mesa. Es más, la mesa es lo que te... No estoy diciendo que el servicio purifica, ojo, ¿eh? Escuché por ahí que alguien dijo, si estás en pecado, serví a Dios. No, las obras no purifican. Lo que estoy diciendo, las obras te traen o no recompensa. Pero el regalo está. Ahora uno tiene que arreglar la vida con Dios. ¿Por qué uno no ora? Porque Dios dice, no, ¿querés venir a mi presencia? Porque sabés que después de comer tenemos que hablar. Entonces lo que haces es comer todos los días. Te vas a todos los cultos, participás en todas las células. Tocás la música, pero no querés ir a la intimidad con Dios. Dice, tenemos que hablar. Y pero yo estoy yendo a todos los cultos, entonces yo no, sí, anda todo lo que quieras, pero después de comer, yo te estoy hablando acá en el living, vamos a hablar. Y Dios dice, si no querés venir a mis secretos, porque sabés, hay cosas que están mal. Tenés controversia conmigo y hasta que no se arreglen esa controversia, no te puedo ungir. ¿No les sorprende a ustedes que hay 10.273 adoradores y despega uno, dos, de vez en cuando, que vos decís, bueno, no hablo de fama, ¿eh? Aunque tampoco Dios tiene problema con la fama, dice Dios, dice, la fama es tuya, la gloria es mía. Dios dice al contrario, yo te voy a hacer famoso. Porque Él dijo, lo que hagas en secreto lo voy a mostrar en público. Vos venís a mi secreto, yo te hago famoso. Si vos sos famoso, la gente te viene a ver. Y cuando te viene a ver, llegaba más gente en menos tiempo. No importa por quién vienen, sino a quién se llevan cuando se van. ¿No? Cuando vos compras, como decía el reverendo Mar Cabrera, padre, cuando vos compras una lata de Coca-Cola, la compras por lo que dice afuera. Después te la tomás y lo de afuera lo tirás, pero lo que importa es lo de adentro. Entonces nosotros somos el envase de la unción. La gente no importa que vengan por vos, el tema es que cuando vengan, inmediatamente los conduzcas al Señor. Y cuando se vayan con el Señor, no importa que hayan venido por vos. Entonces dice, con la fama no tengo problema. Ahora, ¿por qué hay algunos pocos que tienen recompensa pública? ¿Por qué? Porque yo los sirvo en la humildad. No es palabra de Dios, eso no es humildad. Yo conozco gente pobre, pero pobre, paupérrimamente pobre, financieramente hablando, repedante. No le puede tocar la mano ni con un palo. Y conozco gente rica, millonaria, humilde. ¿Qué es más humilde que tiene una iglesia chiquitita? ¿Qué pastor humilde? ¿Sabes cuántos orgullosos pedantes yo vi con iglesias chiquitas? Como también hay pedantes con iglesias grandes, digo. Pero una cosa no significa la otra. Ahora, ¿por qué hay tan poca gente? Porque todo, yo con quien hablo, hermano, fui a Chile, che. ¿Hay algún chileno? ¿No? Allá hay un chileno. Qué lindo país, Chile. No, pero no voy a hablar mal de Chile, un hermoso país trasandino. Este chileno me dice, escuche bien lo que le voy a decir. Escúcheme bien, muchacho jovencito. Mira bien mi cara. Yo estaba saliendo, escuchá que te encontrás con una persona así. Mira bien mi cara, mírame bien la cara, mírame bien mi cara, me dice. Sí, mírame bien la cara porque yo voy a ser muy conocido, muy famoso. Y usted me va a encontrar en un estadio en cualquier momento. No es una broma los chilenos, porque yo veo que cuando los chilenos hablan de los argentinos dicen, escúchame, che, hablan así. Entonces, la venganza llegó.
No, pero me decía, no, porque yo no puedo evitar verlo cuando lo cuento. Así me lo dijo, mirame bien la cara porque yo voy a ser muy famoso. Antes le decía, sí, bueno, está bien, aleluya. Ahora digo, no, vos no vas a ser famoso un cuerno. ¿Por qué me dice eso? Me está pagando la fe, me dice. Porque vos estás enamorado del éxito y no de las almas. Vos estás enamorado de ser famoso. Vos estás enamorado de la recompensa, no en hacer algo para el Señor. Porque eso es lo que también te impide tener la recompensa. Uno dice, pero yo me vivo orando para que Dios me levante. Y por eso Dios no te levanta, porque estás orando para que Dios te levante. El que está enamorado del éxito nunca va a ser levantado por Dios. Si ese es tu corazón, de ahí no vas a pasar, porque estás enamorado del éxito. ¿Cuántos hay que dice yo? A mí me lo dicen, che, yo, Dios me dijo que voy a tener un ministerio que va a reestructurar la alabanza. Voy a ser más tan conocido más que Marcos Witt. Yo sé que ese nombre se va a disipar, no lo voy a conocer nunca. No va a tener nombre perpetuo. ¿Por qué él está enamorado de salir en la tapa del disco y salir así? ¿Viste? Y que todo el mundo lo aplauda. Él sueña eso. Hay gente que sueña con estadio, pero sueña que sale y la gente hace... Él no ve almas, él ve gente aplaudiéndolo. Eso no se le va a cumplir porque no es un sueño noble. Un sueño noble es aquel que involucra el bienestar de alguien más, aparte de vos mismo. Entonces, si la gente lo hace por la recompensa, no tiene valor. Yo le digo a mis hijos, portate bien y yo te voy a dar una recompensa. Para no seas un malcriado todo el día, que cuando sabes que hay recompensa te portas bien. Yo creo que seas buen hijo siempre. Entonces, cuando uno va a buscar a Dios, no por la recompensa, sino que va a buscar a Dios por amor hacia Él, aparte Dios te da recompensa. ¿Sí claro o no sé claro? ¿Sí? ¿O no? La Biblia, este libro chiquito negro, se llama Biblia. No, porque me miran todos así, ¿qué dijo? ¿Soy claro o soy claro? ¿Me entendieron? ¿Sí o no? Un amén vendría espectacular, te digo, como para que... Está bien. No quiero decir si me entendieron porque insultaría vuestra inteligencia, ¿no es cierto? Porque si decís me entendieron, como que está diciendo, son sonso. Así que prefiero decir me explico, que en todo caso el problema es mío. ¿Me explico? ¿Y entendieron? Porque por ahí también hay de los otros, ¿no? Ahora, cuando uno está enamorado del éxito, entonces por consecuencia no se va a cumplir lo que yo, mi sueño, porque estoy enamorado de los aplausos. Dios dice, no, yo tengo que procesarte. Ahora, escuchen esto. Cuesta horrores orar. Todos los días de tu vida. ¿Hay un nivel donde vos llegás que ya no te cuesta orar? No. Ni aun cuando veas esos modelos terminados. ¿Viste que a veces vos lo veas a Benigín en un video y parece que anda con la paloma acá arriba del hombro? Por darte un ejemplo. Viste que a veces, pero ya a él no le debe costar orar. ¿Cuesta orar? Porque esto es para héroes. Esto es esfuerzo. Es trabajo. No es fácil. Esto es para héroes. ¿Cuesta orar? Cuesta orar. ¿Cuesta mantenerse santo? Claro, por eso tenemos la gracia de Dios que nos hace santo. Pero hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Sí, tenemos que hacer un trabajo. Todos los días de tu vida. Todos los días hay que hacer un trabajo. Todos los días. A mí no me dijeron esto. Me dijeron, hermano, ¡orre! Entonces yo iba a orar, me dormía, me dolía la espalda y lo primero que pensé, yo no nací para que Dios me unja. Porque me cuesta un montón orar. Escuchaba testimonio, yo escuchaba esos testimonios, vi una hermana en mi iglesia que decía, hermanos, pasaba un testimonio, escuchá. Cuando venía para acá, Dios me dijo, Antonia, le digo, sí. ¡Oh! No tenían el teléfono de Dios, tenían el celular de Dios. Entonces yo decía, yo no tengo esa... ¿Cómo hace para escuchar la voz de Dios? Nunca te lo preguntaste, ¿cómo hace para escuchar la voz de Dios? ¿Viste eso que dice, hermano, cuando estaba acá, Dios me acaba de decir? Yo decía, ¿cómo Dios le acaba de decir? ¿Cómo le...? ¿Qué? ¿Cómo? Porque yo me pasaba... Yo no sentía nada. A lo mejor porque mi papá es alemán, mi mamá es hija de inglés. Entonces digo, tengo esa mistura media europea de ser más sangre fría, ¿viste? Entonces digo, a lo mejor soy yo, pero yo vi a Gigi a los 8 años y me amargué. Un hombre que toque, saluda así los paralíticos, y los paralíticos caminaban, y nosotros comparados con Pinto, yo me amargué. Entonces, ¿cómo haces para escuchar la voz de Dios? Te voy a decir el secreto. El secreto, número uno, comprender que uno debe sentarse a la mesa todos los días de su vida, todos los días. Cuando uno se sienta todos los días de su vida a la mesa, escucha, que vas a orar igual aunque te equivoques. Déjeme avanzar. Aunque te equivoques, vas a orar igual. Es que hoy me masturbé y no sé. Masturbator, sentate en la mesa de Dios otra vez. No, pero no dejes de orar. Porque es como que un enfermo diga, estoy muy enfermo. Cuando me sienta sano voy a orar. Vuelvan a la presencia de Dios igual. Se sientan en la mesa igual. No te autodisciplines. Una vez yo tenía que ministrar.
rediscutí con mi mujer, con mi señora. Ay, discutió con la mujer. A ustedes los casados nunca discutieron con la mujer. Y no discutimos porque había adulterio. ¿Por qué uno discute en el matrimonio? ¿Compraste la cebolla que te pedí? No, me olvidé. Te olvidaste. Sí, me olvidé. No sé para qué te hice la listita entonces. Bueno, si querés la voy a comprar. No, ahora ¿dónde vas a ir a comprar? Está todo cerrado ahora. Espera, esperaba la cebolla para el tuco. Ahora no voy a poder. Voy a tener que hacer pancho, voy a tener que hacer ahora. Todo el día pensando en hacer tuco. Bueno, nene, no hay tuco, ¿eh? Se olvidó, papá. Claro, porque lo mío no es importante. Sí, no es que no sea importante. Me olvidé, estaba en mis cosas, claro, en tus cosas. Bueno, che, por una cebolla, no oro nada ahora. Y ya lo castigás a Dios. Y no oras nada ese día. Y va, pongo fútbol de primera ahora. Y no oras nada. ¿No? Un día así, ahora yo te hice como que la culpable es ella. Pero a veces uno también, los varones, las mujeres dicen, señor, te lo llevo, te lo mando este desgraciado. ¿No es cierto? Porque, ¿viste? Porque, o no. Uno, ¿por qué discute en el matrimonio? Por tontería. Porque hace 40 años estás casado con él, te sigue orinando la tabla. Él se piensa que va a dibujar. Está así. Y vos lo querés matar, te aprieta el dentífrico por la mitad. Todo de abajo no sirve, te aprieta. De abajo se aprieta. A ver, decí. Arriba, abajo. Dentífrico. Oh, y ahí discutí. ¿O no? Bueno. Discutí con mi esposa y ese día tenía que predicar. ¿Sabes qué hice? Me autodiscipliné. ¿Sabes qué hice? Cerré el grifo de la unción. Entonces me paré y dije, hermano, bueno, yo por dentro no me sentía digno de predicar. Porque no había arreglado con mi esposa. Me fui enojado, jamás, me voy a predicar, me fui a predicar. ¿Cuánto? Mira cómo me miran todos. Oh. Bueno, ustedes no entienden esto porque son santos. Humilde pecador les cuenta. Me paré a predicar y ese día yo, inconscientemente, Satanás me fui diciendo cerrar el grifo de la unción. Yo la cerré y ese día no pasó nada. Yo dije, claro, ¿cómo me va a pasar si mi vida no está en condiciones para predicar? Y Dios me dijo, ¿quién sos vos? ¿Quién sos vos para cerrar la unción? Traje a 1000 personas para que escuchen lo que tenés de Dios para dar y cerrar la unción. ¿O te pensás que sos el administrador de Dios? ¿Sos el mayordomo? De aquí que se agarran mucho para vivir en pecado y seguir predicando. Recibirán su recompensa, pero la palabra es predicada. Entonces, esto te ayuda a las dos cosas. Primero, a no creértela cuando sí hay bendición. Porque el grifo de la unción va a estar siempre abierto, con o sin vos. Que hoy sea de bendición no significa que yo necesariamente hoy esté ungido. Eso es lo que nos enseñaron. Hermano, únjase para que la unción se note. No. Yo busco la presencia del Señor por consecuencia de mi amor, por la recompensa pública que Él me va a dar. Pero cuidado con autodisciplinarse y cerrar la unción. Vos tenés un trabajo que hacer. A la mesa te vas a sentar. Mi hijo a veces se porta mal y encima me quiere castigar a mí. Ah, no como nada. Te sentás a comer. Porque tu madre cocinó para que comas. Nada, pero vos me retaste, te sentás a comer. Dios dice, a la mesa te sentás porque sos mi hijo. Esto es como la mafia, una vez que entras no puedes salir. Claro, y vos decís, no estoy yendo mal, iglesia, ¿no? Nada, pues estoy re mal ahora, estoy re mal. Se piensa que esto es que acá se entra, no se sale, se entra. Esto no es así. Sos hijo de Dios, punto, no se discute más. Ahora hablemos de recompensas. Hablemos de todos los días esforzarse para vivir en santidad. La mente, vos te pensás que la limpiás a la mañana y permanece limpia todo el día. Es una lucha continua, constante. Entonces esto no es para cualquiera, esto es para valientes, para hombres, para mujeres, parados sobre lo que Dios tiene. Si hay alguien acá hoy que yo al hablar de celos, de envidia, de subestimación hacia otros ministerios, del no comparto, de pecados sexuales, de masturbación compulsiva, de pornografía, de encerrarse en un ciber, pecar y después pedir perdón otra vez a Dios el siguiente fin de semana. Si hay alguien así acá, que se siente mal ahora y las entrañas se le conmueven porque dice, sí, yo estoy mal, yo soy esa persona, significa que la unción está sobre tu vida. No es que la unción se te fue, por eso te sentís mal, es el Espíritu Santo que te está haciendo sentir mal. Entonces, tengo una buena noticia, ¿te sentís mal? Estamos bien. La unción no te dejó. Tenés la mente cauterizada a tal punto que te importa tres pitos lo que dije. Encima, sí, igual yo voy a pecar igual, lo que hice, te flaco, la unción te dejó. Pero te sentís mal, decís, sí, yo estoy re mal. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, tenemos que hablar. Como lo hace un papá, te amo con toda la vida, pero tenés una controversia conmigo
Y no quiero que esa debilidad oculta que nadie sabe, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus padres, algún día te cueste la unción porque la mente se te cauterice de tal manera que creas que está firme. Y el que crea que está firme, mire que no caiga. Aclaro, el que está firme no cae, ¿eh? El que cree que está firme es el que cae. El que está firme no cae, porque si no esto... Y yo no me quiero agrandar mucho porque la Biblia dice que por ahí puedo caer. No, 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 no. El que está firme no cae. Yo no caigo si estoy firme. El que se cree firme es el que puede caer. Entonces hay un momento que tu pecado se te hace parte de... Bueno, al final yo pasé a cantar y la unción se movió. Bueno, debe ser que Dios no lo ve tan mal. Bueno, y empezás a creer que estás firme y vas a caer. Y te va a costar la unción. Y entonces Dios va a traer otro mover a la Argentina, otro mover a tu país, y te vas a quedar afuera mirando como un espectador, como pasó años anteriores. Vas a ver que Dios levanta a los sin nombre, a los que hasta ayer no eran nadie, y vas a llenarte de celos y de envidia, y vas a tener que comer migajas del pan que Dios tenía para ti. Vas a ser como el hermano del hijo pródigo. Señor, pero él que se fue, le diste todo, y yo que estoy acá, ¿y por qué no tomaste las recompensas si son tuyas? Si me querías un cordero, yo también te lo preparaba para vos. Lo que pasa es que te acostumbraste a la unción y no fuiste al secreto de Jehová. Escuchen esto. Yo soy el que decido hasta dónde Dios me puede bendecir. Estoy orando que Dios me bendiga. Dios dijo en la Biblia, yo te voy a bendecir en todo lo que emprendas, todo. Vos sos el que decide hasta dónde Dios te puede bendecir. Por ejemplo, si seguís orando como cuando no tenías trabajo, Dios te va a dar mucho dinero porque sabe el Señor que el dinero no te aparta del privado de Dios. Si seguís buscándolo a Dios como cuando nadie reconocía un ministerio en tu vida y pasabas horas, Señor, son lo único que tengo, y ahora que todos te reconocen, lo buscás de la misma manera, Dios te va a dar mucho reconocimiento, puede confiar en vos. Porque el reconocimiento no te aparta del privado de Dios. Si Dios te pone ante 1,000 personas y después de estar ante 1,000 personas vas y buscar a Dios como cuando te escuchaban 2, Dios te va a dar 10,000, porque Dios dice, este me sigue buscando igual como el primer día. Uno decide hasta dónde puede llegar el límite de bendición y de unción. No lo decide Dios. El que yo tenga más bendición que uno de ustedes, o que uno de ustedes tenga más bendición que yo, adivinen quién tomó la decisión. Dios en su soberana voluntad. ¿No era que no hacía acepción de personas? ¿Quién decidió que podía darle la mano a los paralíticos y los paralíticos caminaban? Es que Dios le dio el don de sanidad. Ah, entonces, ¿cómo es esto? ¿Hay que coimear a Dios? ¿Dios a algunos les da y a otros no les da? ¿O será que Yahweh dijo, voy a ayunar 40 días para estar cerca del corazón de Jehová? ¿O será que él decidió hasta dónde quería que llegue su bendición y su unción? Ojo, no hablo de cantidad de oración necesariamente. Recuerden, como le digo una cosa, le digo la otra. El que va a buscar la fama se va a quedar en el camino. Uno no va a buscar la pasión por el éxito, sino la pasión por las almas. ¿Me siguen, sí o no? Entonces, yo decido cuánto dinero quiero tener. Yo no permito que alguien me trate de empleado, porque una de las cosas que aprendí en la Biblia, que los hijos de Dios no nacimos para ser empleados de nadie. Porque cuando alguien te toma como empleado, y esto no es para que ahora mañana renuncien todo el trabajo, sino para que sepas lo que viene a futuro. Cuestión temporal, que seas empleado, cuestión temporal. O podés morirte de empleado si no descubrís la revelación. Pero cuando yo te tomo como empleado, yo decido cuánto vale tu tiempo. Y te digo, te voy a pagar tanto la hora, yo lo decido. No decidiste vos cuánto vale tu tiempo, alguien decidió por vos. Y entonces vos inconscientemente decís, si me pagan 200 pesos por mes, debo ser que yo valgo 7 pesos la hora. Y sos un 7 pesos que va por la vida. Vos valés 7 pesos en la vida. Alguien decidió que valía 7 pesos. No, y ahora parece que me van a dar los viáticos, así que voy a ganar 2,80. Va un 2,80 por la vida, sí. Él decidió hasta dónde, y ahí se quedan. Así como pasa en el ámbito financiero, hay gente que vive lo mismo en el ámbito espiritual. Deja que otro decidan lo que él va a hacer. Tenés que estar bajo sujeción, pero vos vas a la presencia de Dios y decís, Señor, yo quiero todo lo que está en la Biblia, todo. Yo decido hasta dónde va a ser mi límite. No hay gente para ministerios chicos y gente para ministerios grandes. Dios es un Dios grande en todo. Es un Dios que le sobra bendición. Y te voy a dar hasta que sobreabunde. Lo que pasa es que vos te pones un límite. No tenías trabajo y orabas todas las madrugadas. No tenías novia, desgraciado.
Y orabas toda la madre, Señor, dámela, Padre, dámela, dámela. Que hecho sea de paso, no hay que orar para tener novia, porque no es que Dios tiene un Mac novia. Marcha una rubia con fritas, sale. No es así. Hay que ir a la novia, hay que ir a buscarla. Yo, la mujer de mi sueño, la fui a conquistar. Oré, pero fui a conquistarla, porque uno cree que Dios me la tiene que mandar. Envíame, la Padre, envíame. ¿Vos te pensás que Dios te va a mandar novia a vos? Uno, tipo, Señor, quiero estar en tu secreto para que me dé sabiduría para elegir el esposo de mis sueños. El hombre de mis sueños, para que el ganso ese que está esperando a voluntad de Dios, Señor, que me mire, que me mire, que me mire. Ay, me miró. Para que el ganso ese me venga a hablar. Uno puede hacer eso, pero uno tiene que decir, Señor, voy a... Dámela, Padre. ¿Por qué no oran así por el trabajo? Envíame un trabajo de gerente, Padre. ¿Vos te pensás que va a venir la Ford a buscarte? Uno tiene que ir, presentar un currículo, trabajar, esforzarse, ganárselo. ¿Sí o no? Ahora digo, cuando... No, pues voy a entregar otro módulo del esfuerzo. Entonces, cuando uno va a la presencia del Señor y dice, Señor, dame una novia, Padre, te lo ruego, dame una novia, y Dios te la da, automáticamente deja de orar la persona. ¿Viste que hay gente que se pone de novio y dejan de ser espirituales? Y dice, y es por la que le tocó al lado. Y a veces la culpa la tiene la pobre flaca, no tiene nada que ver. A veces hay gente que dice, Señor, dame un ministerio. Cuando Dios se lo da, dejan de orar. Dios dice, si me buscas como cuando no tenías nada, tú decides hasta dónde yo te puedo dar. Pero tú decides hasta dónde te puedo bendecir. Gran secreto, no importa el pecado en que estás involucrado esta mañana, Dios arregló una cita hoy, esta mañana, ahora para decirte, te sientas a la mesa, te guste o no te guste, yo me empeciné con tu vida y no te voy a soltar hasta que no haya hecho contigo lo que dije que iba a hacer. Independiente, pero tengo pensamiento inmundo, yo te voy a usar. Si Judas se hubiese tirado los pies de la cruz, ¿creen que el Señor lo hubiese perdonado? ¿Y quién no se perdonó? Judas no se perdonó. El Señor sabía lo que este iba a hacer, pero él no se perdonó. ¿No fue peor lo de Pedro? ¿Qué es peor? Señor, romanos o a los soldados romanos, al que yo bese, ese es el Señor. ¿Es eso peor que decir, no lo conozco al Señor, nunca lo vi? No sé, ¿Jesús me suena? No, nada que ver. Y blasfemó Pedro. La tercera vez dijeron, pero seguro, no, pero la... Mirá qué lindo. Y ese hombre sanaba a los enfermos con su sombra, más adelante. Conmueve a la iglesia de Jesucristo. Era mejor que Judas. En actitud, digo, miramos por actitud, era mejor. Escucha, viene un empresario a la iglesia, a tu iglesia. Vende la casa, una casa en $1,000,000. Millonario el tipo. Y dice, quiero donar estos $500,000, el precio total de la casa. Vos sabés que esa casa la habrá vendido en un palo seguro. En un millón de dólares. Pero él dice, pongo $500,000, todo el precio total de la casa. Yo soy pastor, ¿qué hago? Hermano, no es el total, está mintiendo. No la quiero la plata. ¿Sabe cómo le oro yo? Oraré después por la otra mitad. Pero yo lo bendigo, lo siento acá. El hermano ha donado $500,000. Y... Ahora, tenés otro... muchachito de la iglesia que está enamorado, escuchá, de la esposa de un diácono. Él es soltero, está enamorado de la esposa del diácono. ¿Sabes qué hace? Le paga a un automovilista para que cuando el diácono salga lo pasen por arriba. Para que la mujer enviude, apurar las cosas de Dios. ¿Vos le darías algún reconocimiento? Bueno, a este último, Dios le dijo que era un hombre conforme al corazón, David. Al primero, Ananías y Zafira murieron inmediatamente por querer engañar a Dios. ¿Mide Dios las cosas como nosotros las medimos? No. Es una cuestión de actitud, dice Proverbios de Fito Páez. Es una cuestión de... No, porque empecé, me acordé que no lo dijo ningún proverbio y metí el proverbio a ver si... Pero ya lo había dicho, ¿viste? Es una cuestión de actitud. ¿Qué es lo que Dios dice? Yo me empeciné con tu vida. Te traje esta mañana y todos, damas y caballeros, van a regresar a casa hoy vivos o muertos con una misión y una visión de parte del Señor. ¿Cuánto lo creen? Diga amén. Amén. Hasta acá estamos todos bien. ¿Cuántos están recibiendo bendición? Díganme en amén para por lo menos sabemos que estamos bien. Muy bien, muchas gracias. Yo les prometí que les iba a abrir el corazón y les iba a contar lo que considero... está de parte del corazón del Señor para este día, para esta mañana. Muy bien. El módulo número 2 tiene que ver con héroes de carácter. Yo le hablé de la integridad, de buscar al Señor esta mañana.
Y para si tuviéramos que resumir en una frase lo de esta mañana, me gustaría decirles y transmitirles que uno tiene que estar preocupado en llegar, no en no caer. Y me hace acordar a una canción de Marcos Vidal. Miren que Marcos Vidal es poeta y tiene unas letras formidables. Él dice que hubo en cierta ocasión un equilibrista que jamás, obviamente se cayó y podía hacer equilibrio a miles de metros de altura. Pero él, un mes antes de que le sucediera una tragedia, él tenía terror de caerse. Y dijo, sé que soñé que me voy a caer. Y finalmente un mes después se cayó. Y hablaron de predestinación, de destino, de que estaba escrito que tenía que caerse. Pero su esposa dijo a los medios de prensa, él se cayó porque en el último mes, en vez de estar preocupado en llegar, estaba preocupado en no caer. Y por eso se cayó. Es decir, lo que temes te sobrevendrá. Entonces mi sugerencia es que sepan que Dios tiene un plan y propósito para todos. No estemos preocupados en no caer, estemos preocupados en llegar a la visión. Si en el camino, en el trayecto, tropezamos, eso también es parte de lo que significa ser un héroe. Vamos a tropezar, nos va a costar, pero esto no es para cualquiera, esto es para gente que se esfuerza. Y de eso quiero hablar en esta segunda parte, para después pasar a esa parte más controversial que les prometí, que considero es algo que Dios nos dijo y que quiero transmitírselo de parte del Señor. Perdonen si a veces me apuro para hablar y sé que tengo que ser más pausado, eso forma parte de mi dinámica de oratoria, que me caigo tatobor en un momento, ¿no? Entonces, si estuviera mi señora, me dice, y me va calmando de adelante. Pero con mi señora no está, entonces le hablo así. Quiero decir muchas cosas a la vez y veo que el tiempo no alcanza, porque tenemos un día, nomás una jornada. Pero no va muy temprano a casa, pero por lo menos, acuérdense que vivos o muertos vamos a regresar a casa con una visión. Tengo un amigo llamado Ítalo Frigoli, predicador americano radicado en Chile, que me ha regalado frases que después han resultado sermones. Él un día me dijo, Dante, si lo conocieran sabrías que él habla así. Él dijo, Dante, ¿qué opinas si te regalo esta frase? Un argentino suelto en el desierto de Israel. Y ahí nació un mensaje que después yo prediqué titulado Don Cohen, que es un judío rebelde, un latino suelto en Israel. Otra vez me llamó y me dijo, ¿qué opinarías si te digo esta frase? Y me da otra frase, que él dice, tú le has de sacar jugo con tu imaginación. Porque sabe que tengo una imaginación muy frondosa, que tuve de chiquito, que algunos ya les conté. Cuando yo era chiquito y mi mamá me pegaba, no hay recuerdos míos de que jamás haya hecho un berrinche ni haya llorado. Y no porque era un niño sin lágrimas, sino porque me las guardaba para mí. Y a diferencia de mi hermano que decía, yo jamás. Mi mamá me castigaba, entonces yo me iba. Porque aparte las mamás de antes te castigaban en frío, no sé si se acuerdan. No eran como las madres de ahora, dialoguistas. Nene, deja de incendiar la cocina porque la próxima vez. No era así. Mamá se ponía loca si yo subía a un árbol limonero y me decía, ¡Dantecito! ¡Dantecito! El Dantecito no era cariño. Dantecito era cuando bajes te voy a pegar una palicita, te voy a reventar la cabecita. ¡Dantecito! Y yo decía, no bajo, me va a pegar. ¡Baja de ahí! ¡Baja de ahí! Y yo no bajaba y la vieja no podía subir. Cada dos o tres horas yo bajaba y veía que la vieja estaba cocinando y silbando. Yo dije, se le pasó. Pasaba por al lado y me hacía ¡paf! En frío. Y te quedaba el castañazo así. En frío te pega. Pero yo no sé cómo hacían para pegarme en frío. Hoy mis hijos me hacen algo y me dicen, perdón. Y ya no le puede pegar más. Y dije, bueno, y te rompieron el alma. Hoy, antes te rompían el alma tres horas después. ¿Vos sabés qué? Como yo tenía una imaginación muy frondosa, ahora retomo con Ítalo Frigoli, cuando tenía una imaginación muy frondosa, yo me iba entonces a la cama, me tapaba hasta acá, en vez de llorar, me ponía las manos como quien estuviera en un ataúd y me imaginaba muerto, así, bien muerto, para que reviente la vieja, bien muerto, así. E imaginaba que me moría y cómo era mi velorio. Y entonces veía a mi mamá, hijo, ¿por qué te pegué? Y yo bien muerto, así, para que reviente la vieja, bien muerto, así. Me daba una satisfacción, veía haciendo colas todo, mi papá, mis hermanos, desgraciados, llorando porque yo me había muerto. Y eso me daba mi venganza privada, porque tenía imaginación y la sabía usar, la sabía enfocar. La he aprendido a enfocar mejor con el tema, con el paso de los años. Y entonces Ítalo Frigoli, hace unos años atrás, quizás 4 o 5 años, me dice una mañana a casa, me dice, Dante, tengo una pregunta para hacerte. Yo digo, sí, anoto. No la anotes, respóndeme. Si te tocara morir mañana, por la mañana, ¿qué crees que colocarían en tu lápida? Hermoso que te llamen y te digan eso. Lo primero que dije, ¿usted sabe algo que yo no sé? No, Dios le comentó. Si te tocara morir mañana,
¿qué crees que colocarían en tu lápida? Le digo, mire, no sé, me agarra así en frío, no sé, nunca pensé, no sé, era un buen hombre. Si eso es todo lo que podrían poner, no tienes un sueño, no tienes una visión. Le digo, no, es que no sé, ¿por qué no llevas a tu esposa a un cementerio? ¿Ya? ¿Por qué no la llevas a pasear a un cementerio? Y mira las lápidas y lees, porque cuando tú vas al cementerio, fíjense que tiene razón lo que me dijo, generalmente vas a despedir a alguien y hay tanto dolor incluido en tu corazón que uno no está de turismo. Pero un día sin que haya dolor involucrado en el asunto, ve al cementerio. Así que invité a mi señora Liliana a una salida romántica, que dicho sea de paso se los recomiendo porque es barato, los muchachos no te molestan. Así fue al cementerio. No fuimos especialmente, pero recuerdo que pasamos por un cementerio y por lo que había hecho y tal, fuimos a ver tumbas y lápidas y descubrimos algunas que son geniales. Noten esto. Uno no nota esto, no se habla de esto. Pero descubrimos inscripciones tales como al hombre que nos legó integridad a nuestro destino, que nos regaló integridad a nuestro destino. Firmado tu esposa y tus hijos que te sobreviven y te aman. Otra frase. Creíste siempre en los ideales y esos ideales han sido la fuente de nuestra inspiración, tus nietos. Cosas muy lindas. Si ustedes van y notan las lápidas, algunas simplemente dicen la fecha de nacimiento y la fecha de la muerte, como que en el medio no hubo nada. Gastó oxígeno. Pero después, gente que hay algo interesante. Algunas son las últimas palabras de quienes vivieron. Hay una lápida del misionero americano Frederick Clemens que dice, que es un hombre que fundó muchas iglesias en nuestro país, dice, vale la pena gastarse para Dios. Firmado Frederick Clemens. Y los que conocen la historia dicen que cuando él partió con el Señor y estaba yéndose, él decía, vale la pena gastarse para Dios. Don Federico, no se agite. Vale la pena gastarse para Dios. Fueron sus últimas palabras y está en su lápida. Hay otras últimas palabras. Te dije que estaba enfermo. Pa, para, pa, pa, pa. No me muevas la escalera. En fin, hay últimas palabras. Llegué a casa, llamé a Ítalo Frigoli y le dije, Ítalo, creo que ya puedo saber qué pondrían en mi lápida si me tocara morir mañana. Me dijo, ¿lo has pensado bien? Sí, más o menos saqué una idea de todos. Me gustaría que colocaran, si me tocara morir, y de hecho se los cuento a ustedes, si me llego a morir delante de ustedes, exijan que esto pongan en mi lápida. No crean lo que mi suegra les va a pedir que pongan. Me gustaría que coloquen Dante Gebel, un hombre que trató de afectar a su generación. Sé que suena pedante, pero estaría bien para mí. Y me dijo Ítalo, no, está muy bien. Porque en la vida, y Dante me dijo, tienes que buscar un sueño que sea más grande que tú. Un sueño que te cueste muchos años alcanzarlo. Y después poner a su disposición todo el tiempo necesario para lograrlo. Eso es un sueño. Ahora Dante tienes un sueño y una visión y debes trabajar muy duro para que esa visión se concrete. No puedes pasar por esta tierra sin afectar a tu generación. Es tu sueño. Vas a dormir con eso. Vas a vivir con eso. Vas a ir al baño con eso. Vas a bañarte con eso. Te lavarás los dientes pensando en eso. No irás a dormir sin saber si hoy hiciste algo por afectar tu generación. Has de afectar a cada uno de los que se te crucen en tu vida. Dios te prestará el oído de los jóvenes solamente si tratas de afectar a tu generación y cumples a rajatabla ese sueño. Tienes una visión y debes luchar todos los días por ese sueño. A pesar de que en el camino te equivoques, que cometas errores, que tengas debilidades que enfrentar en tu valle de Ela como enfrentó David a Goliat, tú tienes un sueño que cumplir. Cuando colgué el teléfono sentí que debía luchar. Claro, uno no vive por lo que pondrían en su lápida, pero supe que no hay mejor día para morir que el día que tu sueño se ha cumplido y que uno no puede bajar al sepulcro hasta que tu sueño no se haya cumplido. Los que comenzamos a viajar en avión por primera vez, yo soy de la Argentina de los 70, la Argentina donde el 99% éramos todos pobres. Si hay acá alguno dice, no, tipo que yo nací en San Isidro toda mi vida, te felicito. Los que tenemos 30 y pico de años, yo tengo recuerdos muy grabados en mi memoria, lo que era mi papá traer una lata de durazno, voy a decir la marca, Inca, que me acuerdo que la compraba una vez por mes o cuando cobraba el aguinaldo. Hoy mis hijos no te comen la comida si no le dicen qué fruta va a haber después.
Entonces vos le decís, comé la comida, ¿y qué hay de postre? Tenés que prometer postre para que te coman la sopa. Antes no se te ocurría, si querías postre, andá al mandarinero del fondo y agarrabas unas mandarinas que eran así, una desgracia de agria que eran. Encontraba una dulce, contaba el testimonio, porque no sé por qué eran. Y de vez en cuando el viejo trae una lata de durazno, ¿me entendés? Soy del tiempo de esa Argentina, de la Argentina de no tener nada y de donde vos no tenías grandes sueños. Voy a llegar a la universidad, si terminaba séptimo grado ya era mucho. Yo lo cuento esto, lo contaba en radio este año, yo soy del tiempo donde no elegías ni los pantalones. Mi hijo tiene 10 años y se produce para ir al colegio, se para los pelos así. Y va producido al colegio. A mí me peinaba los cachetazos la vieja hasta los 17. Peínate desgraciado, ¡paf! Y te hacía, y te peinaba así. Y con la gomina acá y acá se te paraba el pelo. Iba así como gato de rico hacia el colegio, ¿te acordás? Las botamangas, que algunos de ustedes ni saben lo que es la botamanga. Le estoy hablando a esta generación de gente cómoda. ¿Qué saben ustedes? Ahora me sale el resentimiento de adentro, ¿viste? Tu vieja te compraba un pantalón para que te duraba 8 o 9 años, piso. ¿Cómo hacía para que te dure? Porque pegabas estirones, ¿te acordás? Una mañana bajabas, un día no hacías pie en la cama, la noche anterior. Al día anterior bajabas y te sobraban piernas así. ¿Sabes que te hacían botamanga y te iban bajando la botamanga a medida que ibas creciendo? Entonces se gastaba todo esto parejo y abajo tenías una parte nueva, que es la parte de abajo. Ibas como Astro Boy al colegio, que tampoco saben quién es. Pero te bajaban la botamanga y la maestra no te preguntaba la edad, te la contaba como los árboles, por la línea, decía 7. Escuchá. Heredabas. Menor de 4 hermanos. Yo heredé todo. Mi papá le compró un manual del alumno bonaerense a mi hermano mayor. Cuando yo nací, mi hermano mayor tenía 32. ¿Te imaginas que cuando yo utilicé el manual tenía 50 y pico mi hermano y el libro tenía 60 años encima?